Hoy llega la señorita Venganza. Espero les guste mucho y recuerden que pueden leerla en su plataforma oficial. Link en la descripción de este video. Ahora sí, pónganse cómodos que comenzamos. Esta historia inicia con un bendito compromiso. Staro Lee, creyente a muerte de los dioses, creyente de la amabilidad, la justicia y sabiduría, terminó por hundirse en la amargura y creer que en este mundo solo aquel que es malo saldrá adelante. Su prometido Yuan Lee mató a sus padres, a sus amigos y luego la encarceló a ella. Solo podía escuchar cómo en la televisión este idiota se ganaba su lugar en la empresa de sus padres, supuestamente mencionando la desaparición de Staro y de sus padres. Al parecer él se salía con la suya y heredaba todo lo que era de su prometida, pues aún quedaba la hermana Jane Lee, una mujer que es más una bruja que una hermana. Estos dos personajes confabularon para lograr tener toda la herencia. Y así, nada le quedó a Staro, ya que para este momento Jane no necesitaba de su supuesta hermana. Así que lo mejor era ya de una vez por todas desaparecerla de este mundo, aunque antes recibía un regalo de parte de su prometido. Yuan Li, este horrible hombre, le entregaba un cuerpo armado con partes de todos sus hermanos: manos del hermano mayor, abdomen de su segundo hermano, la cabeza del tercer hermano y los pies del cuarto hermano. Todos habían muerto a manos de este vil hombre. Y ahora sí, Jane se despedía, aunque bueno, la despedirá con una muerte muy rápida, lanzándole un ácido a la cara, que acabó rápidamente con ella. Staro, hasta el último momento de su vida, deseaba vengarse. Quería acabar con ellos dos y hacer que paguen por todo lo que le hicieron a ella y a su familia. Ella era feliz hasta que ese desnaturalizado ingresó a su vida. Y en ese momento, el sistema, pateando a pendejos, se encontraba cargando. Ahora renacerás y te fortalecerás. Con esto lograrás vengarte, absorberás los sentimientos expresados por otros y obtendrás los logros necesarios para seguir haciéndote más fuerte. Y así esto le permitía vengarse. Aceptaba. Aceptaba vender su alma a un discípulo de la obscuridad. Y con ello renacía, lista para aplicar sangre por sangre. En eso despertaba bajo las garras de un rufián, un tonto que estaba nada de lastimar su integridad. Staro, que ahora es Goofy, la hija del mayordomo de su familia, despertaba antes de que él la lastimara. Al parecer, por órdenes de Yuan Li, habían traído a varias jóvenes para experimentos, y dado a lo bonita que es ella, este hombre quería ser quien la deshonre. Pero caro le salió su estupidez, pues Goofy no lo iba a permitir, y con un reloj digital lo agarraba a golpes, lo atacaba sin parar. Estaba invadida por la rabia, hasta que finalmente este hombre dejaba de moverse. Tras ver la fecha y hora, se daba cuenta. Había retrocedido en el tiempo 5 años atrás de todo lo ocurrido, pero ahora está en el cuerpo de otra persona. Recordaba que este día fue llevada por Joanna a un hotel en Estados Unidos, supuestamente diciéndole que había encontrado a sus padres. Pero ese día ese hombre se quitó la máscara y terminó por encerrarla. Pasó 5 años encerrada en ese calabozo. Pero por otro lado, Goofy había desaparecido días antes de ir a ese hotel y ahora ya sabe dónde la tenían secuestrada. Sin embargo, no había tiempo que perder. Necesitaba salir de este lugar y en eso lograba ingresar a una habitación de aquel hotel. Hotel donde supuestamente está Staro. Por otro lado, un magnate de negocios, Jisung Song, se alistaba para ir a su habitación. Revisaba constantemente su temperatura corporal y ritmo cardíaco, y al ingresar a su habitación, Goofy ya lo esperaba. Con una daga rápidamente lo amenazaba. No debía pedir ayuda. Goofy había tratado de limpiar la sangre de su ropa, pero justo llegaba él. Y bueno, no sabía qué hacer. Aunque esto no sirvió para nada, pues Jason era tan hábil y le arrebató la daga, e incluso la tumbaba sobre la cama. Quería saber quién es ella, pero al hablar Goofy empezó a sentir una fuerte atracción por él, algo inexplicable, y en eso Jason entendió. Ella ha estado expuesta a ese perfume que aumenta su deseo, y como ha pasado ya 8 minutos oliendo aquel perfume, no lograba controlarse. Jason, al verla así, quería vengarse de esta mujer grosera y luego podrá irse, pero el tiro le salió por la culata. Rápidamente Goofy lideraba en la conquista, pues claro, no estaba en sus 5 sentidos, y peor teniendo a tremendo galán frente a ella.
Dado a esto, Jason se empezó a alterar. Quería alejarla. Ya su temperatura corporal y ritmo cardíaco empezaban a subir y subir, y llegaban las 12, lo cual era muy malo. Y pasó lo que no debía pasar. Goofy lo besó y ya con esto, chao galán. Claro, no se murió. Pero es que él tiene una maldición. Pues tras alterarse, este guapetón se convertía en un tierno niño de 4 años. ¿Se imaginan que algo así pasara en la vida real? Yo me muero de risa, de veras. Jason Song odiaba a las mujeres por las siguientes razones. Las mujeres son las criaturas más complicadas del mundo. Pueden ser suaves, fuertes y madres angelicales, pero hay muchas que son astutas. Cubren sus deseos bajo sus caras bonitas. Son codiciosas y manipuladoras. Solo buscan beneficiarse de aquellos que caen por su aspecto. Para Jason, era la mayoría de mujeres quienes son así, pues dado a su riqueza y poder, se topaba frecuentemente con mujeres que deseaban solo beneficiarse de él, sin importarles hacer uso de su aspecto. Y una prueba de ello era esta mujer que deseaba hacer negocios con Jason. Aunque él, que ya conoce a este tipo de personas, la supo despachar así, simplemente porque jamás era un juguete para nadie. Además, jamás medía sus palabras. Pues si tanto quieren ser poderosas, que trabajen y que se ganen las cosas con méritos propios. Jason Son es alguien muy importante en el mundo de los negocios, el magnate número uno en el país, un hombre soltero, sensible y que no deja que ninguna mujer se acerque, por lo que todos piensan que no tiene el gusto por las mujeres. Aparte, es el jefe del grupo Song y el 20º sucesor de la familia Song, por lo que es el CEO número uno con el que las mujeres desean vincularse. Pero había una razón para todo esto. Él desde pequeño con sabiduría podía identificar fácilmente a las mujeres que vivían con una máscara. Por otro lado, cuando él está con una mujer y si su frecuencia cardíaca es superior a 100, bueno, ya saben qué pasa. Él se convierte en un niño adorable y tierno. Y hoy Goofy quedaba encantada con este pequeño. Tanto que terminaron durmiendo así de junticos. A la mañana siguiente, Jason despertaba con su apariencia de hombre. Y recordaba las palabras de su abuelo. Toda la familia Song han sido maldecidos, pues uno de los antepasados de la dinastía Song rompió la promesa de amar para toda la vida a ese demonio femenino, la cual tras esto lo maldijo, que toda su descendencia se convertirán en niños en una ocasión especial, y así ha sucedido de generación en generación. Así que la solución para Jason era evitar este tipo de contacto con las mujeres, pues si se convierte, pasa como un niño durante 6 horas, aunque tenía solución. El método era matar a la mujer que causa el cambio. Estaba dispuesto a hacerlo, solo que tras ver que ella estaba repleta de golpes y moretones, no se atrevió. En ese momento llegó su asistente Joju, pues ya el auto estaba esperando por Jason. Tras entrar, su jefe le pedía que averiguara todo sobre esta chica. Aparte de ello, hoy después de todo lo que tiene que hacer, regresará a casa, pero la llevará con él. Por otro lado, también recordaba que el segundo método para eliminar la maldición es tener un bebé de él y pasarle su maldición a él. Así que sabía que Goofy es perfecta para eso. Por lo que la misión de Joju es mantener en cautiverio a esta mujer y obligarla a ir con él, aunque Goofy escuchaba todo esto. Por otro lado, los sirvientes de Yuan Li atraparon a aquel hombre que estaba nada de aprovecharse de Goofy, pues tras encargarse de ella debía vigilar a Staro, y ni lo uno ni lo otro. Y lo peor es que no había pistas de dónde fueron esas dos. Le avisaban a Yuan que definitivamente no hay rastro de Staro. Supuestamente el plan de Yuan era encarcelar a Staro Li y amenazarla con la vida de sus padres para obligarla a firmar un acuerdo de transferencia de capital, porque si no hay tal documento, los accionistas del grupo Li lo rechazarán. Pero aún tenía opciones: hacer pública la desaparición de su prometida y anunciar que ha sido secuestrada por un gremio de asesinos de élite. Con esto a su favor, él podrá manejar el dinero de su prometida. Esperaba pronto encontrarla, pues seguramente ella ya ha usado otra identidad y se habrá ido lejos.
Por otro lado, Goofy se encontraba ya viajando en el avión, pero por su cuenta, pues hace pocas horas tras escuchar la conversación, esperaba que le dieran su otra identidad y ahora se llama Hawali. Tras ello, atacó al pobre Yoyu dejándolo inconsciente y arrebatándole su traje. Pero en eso, escuchaba en la radio que al parecer la señorita Staroli ha estado desaparecida, secuestrada por una banda de asesinos, y Yuan Li, como su prometido, se hará cargo de los negocios de su prometida hasta que logren traerla de regreso. Solamente en la cabeza de ahora Goofy había la sed de venganza, y en medio de esto recordaba, jamás se había interesado de la verdadera Goofy, era una sirvienta común para ella, aunque sus padres decidieron apoyarla y darle una buena educación. Por otro lado, Jason estaba enfadado con el pobre Yoyu, quien estaba atado y dormido, así que bueno, se escapó su futura esposa. 3 días después, en la Universidad de Haishan, Starlo, o bueno, ahora Goofy, se estaba acostumbrando ya a este cuerpo. Se sentía saludable, ya no tenía marcas ni heridas. Y lo mejor de todo es que no tenía esa sensación de ese ácido en su rostro. Ella podía sentir y recordar todo de su otra vida e incluso recordar sobre Goofy. Gracias a que Goofy mantenía una vida tranquila, nadie en la universidad notaba que ella era otra persona. Incluso Justin Lee, el padre de Goofy, ni siquiera notó que ella había desaparecido durante una semana. Aunque dado a que quedó desempleado, se volvió un hombre alcohólico. Jamás fue un buen padre, y peor ahora. Sin embargo, ahora podía iniciar ya su contraataque, pero antes debe adaptarse y cambiar la vida que vivía Goofy, empezando por estas señoritas que claramente abusaban de ella. Estas matonas se creían intocables, pero lastimosamente estaban frente a una mujer que lo que menos quiere es dejarse atemorizar por nadie. Así que rápidamente la humillaba. Se creía muy popular, pero ni siquiera lograba encontrar su nombre en el buscador de la web, por lo que todos empezaron a reír de ella. Pronto el sistema le informaba la cantidad de puntos que ha absorbido tras humillarlas, y así el sistema, pateando a pendejos, se activó, obteniendo grandes beneficios. Puede elegir entre belleza, sabiduría, energía, riqueza, y había una que aún no se desbloqueaba, la caja negra, algo que era lo más interesante. Tras pensarlo, elegía su recompensa, fuerza, pues ya que esta bruta estaba por golpearla, ella debe enfrentarla, y con pocos movimientos, esta mujercita terminaba en el suelo, aunque aún tenía fuerzas para terminar peor, porque Goofy no se iba a dejar de ella. Al final de cuentas, quien inició la pelea era esta tipeja. La mujercita aún intentaba amenazar a Goofy, pero Goofy, que parecía un demonio, hizo que estas tres disque intimidantes salieran intimidadas. Ahora, con el apoyo del sistema, Goofy tenía mucho a su favor, pero pronto tenía que enfrentarse a un nuevo reto, a Doña Popular, aquella que piensa que por su situación económica el resto de personas son sus esclavos, en especial aquellos que no tienen dinero. Goofy no quería pelear, simplemente la ignoró y esto le dolió. Y hasta el novio de Doña Popular se estaba interesando en Goofy, algo que la humilló aún más. Era un tonto completo que incluso sugirió compartir su tiempo con las dos. Por eso Doña Popular decidió donarlo a Goofy, pero Goofy la frenó. No debería deshacerse de sus novios pobres, porque si no tendrá que pagar mucho dinero si quiere tener un poquito de emoción en la cama. Gracias a todos los sentimientos que siente esta mujercita, Goofy agregaba más y más puntos al sistema, pues este absorbe todas las emociones. Y no frenó ahí. Pronto había también para el tonto, diciendo: un mujeriego es guapo, pero un sapo es feo. Tras eso, lo mandó a freír espárragos, pero este bruto se levantó y estaba a nada de golpearla. En ese momento, alguien llegó a rescatarla, y se trataba de su segundo hermano, John Lee, quien incluso la reconoció como parte de la familia Lee, así que le pedía que no sea víctima del bullying, que se defienda. John Lee es el segundo hijo del grupo Lee, es actor, cantante, modelo y muy conocido, cotizado por todas las mujeres, pero ninguna ha estado con él. Sin embargo, para estar a su hermano, no es más que un metiche, pero ahora lo veía bien. John, con su estatus, mandó a volar a estos dos pajaritos. Pero por otro lado, Staro recordaba él cómo su hermano John era el más cálido de todos, aquel que siempre la protegía, pero en su futuro anterior, él no era más que un frío cadáver. No quería que nada le pasara, así que tenía que contarle la verdad, decirle quién es ella. Pero en eso John le entregaba un número,
al cual puede llamar si está en peligro. Tras ellos se fue, pero gracias a él Goofy aún tenía esperanzas de encontrarse nuevamente con su familia y eso le emocionaba. Por otro lado, John empezó a llamar a un amigo, pidiéndole que cuidara a una persona por él y no debía hacer preguntas, solo hacer lo que le pide. Y con esto simplemente pasó lo que no se podía pensar que pasaría, pues él se comunicaba con Jason Song y tras colgar el teléfono, John veía a Goofy irse. Él sabía exactamente que ella se trata de su hermana Starro y estaba dispuesto a vengar su muerte en su nueva vida. Por otro lado, dado a que Goofy cuando era Starro vivió 5 años en encierro, no sabía qué hizo Joan para obtener el poder. La única alternativa era buscar información, hackear el sistema de la Alianza de Asesinos, el mayor sistema de servicios de inteligencia del mundo, pues es un grupo de élite que siempre es contratado por personas importantes. Y en fin, necesitaba ayuda para acabar de una vez por todas con esa basura. Así que desde ese momento empezó a recolectar emociones con su sistema. Atrapar abusadores en el autobús, golpear a un exhibicionista, más claro, pateando pendejos, como lo dice el sistema. Por otro lado, gracias a la información que le dio John a Gison, este rápidamente encontró a su futura esposa. Pero mientras, Goofy ingresaba a una tienda de computadoras. Pensaba comprar una económica, pero esta señorita al ver que es pobre empezó a despreciarla, impedir que tocara las computadoras. Por ello Goofy se molestó, pues ella piensa que no comprará. Y no era así. Rápidamente pedía que le trajeran todas las computadoras que tienen exhibidas. Pero como no le creía, Goofy estaba por irse. Y como esta muchacha es tonta, rápidamente la trataba bien. Por otro lado, Jason estaba por ir y atrapar a su presa. Pero mientras, Goofy estaba esperando. Vio cómo esa señorita le traía todas las computadoras. Goofy le decía, las trajiste tú sola, ¿verdad? Y claro, por lo que añadió, pero tus manos han tocado todos mis productos. Ya están sucios, así que no los compraré. Dado a esto, esta mujer enloqueció, pero Goofy le lanzaba el agua, le daba su merecido y la humillaba, pues ella siempre piensa en sus ganancias al vender algo, así que odiaba tener clientes pobres. Pronto llamaba a seguridad, sin embargo ya Jason había llegado, y por lo visto es el dueño de esta tienda. Su empleada empezó a acusar a Goofy, pero a él no le importaba ella, él solo había venido a defender a su esposa. Como Goofy no quería estar con él, Jason no dudó en sujetarla a la fuerza y cargarla, pero por otro lado le pidió a Jojo que despidiera a esta persona y que impida que trabaje en cualquiera de sus empresas. Y así Jason se llevaba a Goofy. En fin, qué suerte que tienen los que no se bañan. Por otro lado, tras alejarse un poco, por fin Jason soltaba a Goofy. Le pedía que tenga gratitud, pues la ha salvado ya 2 veces. Así que bueno, Goofy tuvo que agradecerle. Pero él pedía otro tipo de gratitud. Goofy no tuvo de otra que acceder a sus peticiones. Y su primer pedido fue tapar sus ojos. Y luego la llevó directo al matadero. Digo, al registro de matrimonios. Eso quería como agradecimiento. Pronto le pidió matrimonio, pero Goofy debía pensarlo. Lo ha visto apenas 2 veces y sabe que es mujeriego, pervertido y muy raro. Aunque sabía que viene de una buena familia, pero antes de tomar una decisión debía castigarlo. Y al saber su debilidad, no dudó en acercarse mucho, digo, demasiado, y empezó a gritar, pues vio que habían policías cerca y dado a su acoso, rápidamente se lo llevaban preso. Y ella volvía a su dulce libertad. Un poco más tarde, Jojo por fin llegaba a sacar a Jason de la prisión. Pero bueno, nuevamente esa mujer se ha escapado. Y de una manera tan fácil. Pero ahora que sabe todo de ella, por la información que John le dio, solo planeaba atraerla a él. Por otro lado, Goofy sabía quién es ese hombre. Él es el magnate de negocios Jason Song, el hombre más importante y millonario a nivel mundial. Y lo peor es que ya lo ha ofendido 2 veces. Llegaba a su casa y apenas entró su padre le lanzaba una botella. Estaba enojado porque llegó tarde, no había que comer y necesitaba tener a su sirvienta de regreso. Pero Goofy ya no es su sirvienta. En eso este hombre quiso golpearla. Y Goofy no dudó en darle su merecido. Golpearlo
en donde más le duele. Ella le informaba que él no es su verdadero padre, solamente es su padre adoptivo, y si sigue comportándose así, terminará el contrato de adopción y lo denunciará. Así que si no quiere problemas, debe olvidarse de su existencia. Y tras deshacerse de su disque padre dejándolo en donde pertenece, en la basura, ella se alistaba. Pero ahora necesitaba tener un lugar en donde vivir y recordaba el número que su hermano le dejó. Al llamar se comunicaba directamente con Jason. Ella necesitaba ayuda y él se la podía dar. E incluso ya programaron su encuentro. 2 horas después, Goofy ingresaba al hotel donde se encontrará con su benefactor. Todo el mundo la admiraba por su belleza y estaban emocionados, pero al entrar, tremenda sorpresa que se llevó. Había entrado solita a la boca del lobo. Enseguida iniciaba con su juego. Jason engatusaba a Goofy, hacer que desee estar con él y que se case con él, pero para ello empezó a hablar con sinceridad. La corteja porque desea tener una relación seria con ella, casarse. Para ella era ilógico, apenas lo conoce, pero él deseaba que ella se haga cargo, pues antes lo ha besado y abrazado. ¿Acaso no debería hacerse cargo de sus acciones? Bueno, si eso es lo que quiere, ella quería saber algo antes de tomar una decisión. ¿Cuál es su intención final? Y el pendejo le dijo que quiere tener un bebé. No puede ser, qué bruto, de veras. Ella se enfureció, pero tenía un juego en mente. Si eso es lo que él quiere, entonces aceptaba. Empezó a ser demasiado melosa. Le dijo lo mucho que le gusta salir con chicos, pero aún quería seguir siendo soltera. Si le permite continuar viviendo así, se convertirá en su esposa. Sin embargo, le advertía, podría incluso darle un bebé, pero jamás sentirá nada por él. Él tendrá lo que desea y ella igual. Y mientras más se acercaba, Jason más nervioso se ponía. Hasta que ya no pudo más, la empujó y salía corriendo. Se encerraba en el baño. No quería salir porque si no, su maldición hará que cuando sean las 12, él se convierta en un niño. No entendía por qué esta mujer siempre logra hacerlo sentir así. Llegaba la noche y Jason llevaba a Goofy a su mansión. Ahí se quedará durante todo el tiempo que desee. Además, ya había arreglado el desastre con su padre, pues desde hoy ellos dos eran extraños. Pues firmó el terminar con la adopción de buena voluntad. Sí, ¿quién les cree? Pero aparte de esto, habían 2 condiciones. Una, podrá ir libremente por cualquier sitio de la mansión, excepto aquella puerta al final del pasillo. Y la segunda es que no debe molestarlo después de las 0 horas del día. Así iniciaron viviendo juntos, aunque claro, bajo reglas. Y eso era preocupante para Goofy. Por otro lado, el señor Gison no sabía cómo demonios cortejar a Goofy y obtener su amor. Así que bueno, recibía consejos de quien no debía. Su asistente Joju, quien le recomendaba leer mangas en tendencia que leen las mujeres para que comprenda el tipo de protagonistas que les gusta. Y así empezó a estudiar su toxicidad. Pero por otro lado, Goofy escuchaba de afuera cómo Gison se ponía a gritar palabras sin sentido, frases de los protagonistas de esas historias. Solo que en eso no tuvo de otra que tocar su puerta, pues necesitaba utilizar un ordenador, ya que tiene asuntos pendientes. Al tenerlo en sus manos, empezó a utilizar su programa de protección de cortafuegos, que había sido diseñado por ella, algo que impedía que otros vean sus navegaciones e incluso detiene a los piratas informáticos. Así, tras varios minutos, lograba ingresar al sistema de inteligencia de la Alianza Asesina, encontrando rápidamente información de su familia. De la familia Lee, desde hace 3 meses sus padres se encuentran en una isla deshabitada y los asesinos deben vigilarlos durante 1 año y luego matarlos. Ella no sabía nada de este tema y estaba muy asustada. Al menos aún tenía tiempo para rescatarlos, pero al revisar sobre sus hermanos vio que su misión duraba 3 meses y ya los asesinos los tenían vigilados. Para ella todo esto era horrible. Sus hermanos estuvieron en peligro desde el inicio. Pero mientras tanto, a Jason le entraba una llamada. Le informaban que acababan de hackear la página central del sistema de alianza de asesinos. Algo que era muy extraño porque justamente es de Haichun. Al ver lo veloz que escribía Goofy, se sorprendió y preguntaba el tiempo desde que empezó el hackeo y apenas iba 5 minutos. Todo era extraño.
daño. Por lo que Gison pensaba, quizás era Goofy quien acababa de hackear el sistema que su abuelo había protegido. Todo era extraño y en medio de esto Gison se acercó y para su tranquilidad, Goofy simplemente había estado haciendo una tarea, o más claro, copiando la de sus compañeros. Tras irse Goofy, Gison aún pensaba en la posibilidad de que ella sea la que hackeaba, pues esa velocidad con las manos era extraño, pero al revisar a fondo lo único que encontró es que Goofy estaba viendo el perfil del guapo de su universidad, de Bailey, y eso lo llenaba de celos. Por otro lado, Goofy esperaba que con esto ya dejara la desconfianza. Y al día siguiente Goofy ya debía ir a la universidad. Aunque llamó mucho la atención, había pedido mantener el perfil bajo y bueno, la llevaron en una limusina y con varios guardaespaldas. La verdad es que él deseaba darle lo mejor de lo mejor, aunque esto le traía problemas. Ahora todos sabían lo importante que es ella. Pero en eso el profesor, al ver a Goofy distraída durante la clase, le preguntaba varias cosas complicadas. Él quería hacer justicia por su sobrina, aquella bravucona que Goofy había golpeado días antes. La amenazaba con quitarle crédito si no respondía, pero esto no funcionó. Pronto Goofy empezó a explicarle con lujo de detalles aquellas tres preguntas que este profesor pensó que ella no respondería. Lo dejaba loco y además pidió que le agregara créditos. Si aún no está conforme, puede decirle cualquier otra cosa del libro que ha memorizado. ¡Qué buena lección a este horrible profesor! Bueno, esto fue algo que se dio gracias a que en la mañana había pateado a pendejos y ya tenía puntos, así que con esto compró memoria repentina. Dado a ello, pensaba obtener más puntos con quienes la odian, pero para su sorpresa, empezaban las bravuconas a llevarse con ella. Querían saber su secreto de cómo un estudiante tan promedio se volvió un genio. En eso le decían que si sigue así, tras la evaluación podrá ingresar a la clase número 1, lo cual le daba privilegios. Tomar clases con los estudiantes más avanzados e incluso acceder a becas. Y esto le emocionaba porque es la única manera de acercarse a sus hermanos, así que debía cumplir esa misión. Por otro lado, los hermanos de Staro se encontraban recibiendo sus clases, aunque bueno, ambos estaban preocupados ante la desaparición de sus padres y su hermana. Pero uno de ellos, Bailey, le contaba a su hermano, al de cabello rojizo, Chang Li, que su hermana le había escrito. Para Chan esto era bueno, quería saber qué escribió, pero al leerlo no entendió. Ella había dejado su seudónimo y a la vez un código que solo ellos podrían descifrarlo. Bailey recordaba el pasado. Cuando eran pequeños, la pequeña Staro estaba tan interesada en tener sus propios códigos secretos y su hermano Bay la enviaba a estudiar, pues así todos entenderían sus códigos. Pero ella no quería eso, quería tener algo único, propio. Su hermano le explicaba el cómo funcionaban las palabras en clave, pues Bai a sus 5 años ya era un genio. Por otro lado, Staro quería realizar un código que involucrara a sus 6 hermanos, incluyendo a Jane Lee, la hija adoptiva, que en este momento tenía 7 años. Por otro lado, está Chang Lee, de 4 años en ese momento, de la misma edad que Staro. Y él estaba muy intrigado, entendía todo a la perfección, otro genio, aunque este era muy malo con su hermana mayor adoptiva, por lo que rápidamente la ofendió con su origen y Jane no dudó en salir corriendo de ahí. Aunque Staro, que odiaba este comportamiento, no dudó en darle su merecido a su hermanito, pues odiaba que él tratara mal a Jane. Dado a lo genia que es, creó así un código muy personal, por lo que era imposible que incluso Jane lo entienda. Aunque ya con el tiempo el único que lo recordaba era Bay, y los códigos decían: el leñador y la serpiente, ten cuidado con ese perro. ¿Qué significa? No lo sé, tú dime. Llegaba la noche y en la mansión del grupo Song, Goofy, dado a la vigilancia y los guardaespaldas, no tuvo la oportunidad de patear a pendejos, así que no tenía puntos, por lo que sí o sí debía estudiar y mucho. Gison, otro genio, la obligaba, pues ella debía ser una muy buena alumna si desea seguir estudiando en esa universidad tan prestigiosa. Y mientras ella estudiaba, él seguía leyendo mangas sobre romance, según él aprendiendo. En eso Gison le ofreció a Goofy bocadillo
ellos para que descansara un poco y así llegaba la comida. Goofy comía, pero Gizmo no, algo extraño. Pero pronto se supo la razón. Tras terminar de comer, Gizmo se acercó extrañamente a ella. Goofy, que ahora sabía muchas cosas, entendía lo que él necesitaba. Tras entrar al sistema de información de los asesinos, encontró la misión de encontrar a su cuerpo real, es decir, a Starro Lee. Entendía que ese cuerpo había desaparecido tras su renacimiento, pero tras pasar tanto tiempo en el cuerpo de Goofy, sabía que ella reencarnó en un cuerpo ya sin vida. Es decir, Goofy había muerto antes de que ella tomara su cuerpo. Y ahora que tenía la oportunidad de derrotar a Joan y salvar a su familia, debía sacrificar el cuerpo de Goofy y entregárselo a Jason. Pero en eso, él le dijo: ¿Has estado usando el cuerpo de otra chica, señorita renacida? Esto la sorprendió, pero lo negaba. ¿De qué habla? Jason le explicaba que conocía todo de ella y sabía que ella puede usar la voz y la misma apariencia, pero el comportamiento se cambiará. Incluso los modales al comerla identificaban como una elegante y noble señorita. Goofy le explicaba que se crió como una sirvienta de élite para la familia Lee, pero ahora Jason quería saber algo más. Dado a las situaciones que han ocurrido, se instalaron cámaras de seguridad en toda la mansión. Así que aquel día que ella supuestamente estaba haciendo la tarea, una cámara la captó hackeando el sistema de información de asesinos y sabe que buscó información de la familia Lee. ¿Por qué ella debía hacerlo? Goofy estaba preparada para esto y le decía: ella quería dinero y a la vez ayudar a quienes la criaron, aunque Jason aún no entendía. ¿Cómo es que de la noche a la mañana un estudiante que no sobresalía se volvió tan inteligente? A menos que ella sea Starro Lee en el cuerpo de Goofy. Para él esto tenía sentido, porque tras investigar sobre ella y Starro, sus desapariciones coinciden, así que para él esto era así. Pero Goofy no dudó en contarle una historia. Todo lo que dice es ridículo. Seguro es por leer tantos mangas de fantasía. Pero había algo que nadie conoce. Su padre había muerto apenas ella nació. Con su madre se quedaron a solas, pero ella se volvió a casar. Pronto su padrastro mostró un lado sin máscara. Y era cruel, bebía demasiado y las lastimaba. Su madre la abandonó, escapó y la dejó en las garras de ese hombre. Pronto la envió a servir a la casa de la familia Lee con la esperanza de que algún día ganara el corazón de esa familia y así reciba una herencia para él. Fue por ello que para protegerse tuvo que fingir ser tonta, al punto de que todo lo que él deseaba se esfumara. Vivió desde ese momento como una persona sin importancia y Jason así recordaba. Aquel día que él la conoció, ella tenía moretones y cicatrices en todo su cuerpo, así que podía ser real esto. Dado a que ella deseaba escapar de su padrastro, investigó sobre el sistema de información de asesinos para poder lograr tener dinero y así deshacerse de su supuesto padre. Pero en eso Jason le dijo: si yo quisiera, ya estarías en las garras del jefe A. Aunque le ofrecía un trato, ella deberá convertirse en su esposa. Y Goofy no podía rechazarlo, aunque el anillo que le puso tenía un chip para que pueda saber en dónde se encuentra ella. Pero su supuesta idea con esto era simplemente lograr que me ames. Por lo que él empezaría por cortejarla. Al decir esto, Goofy, que quería que él se olvidara de sus sospechas, empezó a insinuársele y así terminó llevándolo a su habitación. Ahí ella no dudó en aprovecharse del pobre hombre, pues estaba coqueteándole y todo eso, hasta que en eso Jason vio la hora. Faltaban minutos para las 12 y lastimosamente su ritmo cardíaco ya había sobrepasado los 100. Él estaba desesperado por esto. Utilizaba su camisa para amarrarle la cabeza de Goofy. Quería escapar antes de que se convierta, pero en medio de esto, Goofy logró sujetarlo del brazo. Y en ese momento, el tiempo se terminó. Y Jason se convirtió en un pequeño niño de 4 años. ¡Qué ternurita! Bueno, dado a su tamaño, lograba escapar de Goofy. Y para cuando ella ya se logró sacar la camisa de la cabeza, no supo a dónde se le fue. Quería saber por qué no puede verlo después de las 12, así que no dudó en buscarlo. Parecía que no lo iba a encontrar, pero bueno, lo hizo y lo veía así,
todo pequeñito, lindo. La verdad es que ella ya lo había visto convertirse, pero no lo recordaba por esos efectos de ese aroma que la hizo enloquecer. Así que para ella este niño era desconocido, pero tan encantador que quería quedarse a su lado. Aunque claro, se le hacía conocido por momentos. En eso aparecía Jason. ¿Cómo? Pues claro, no era él. Simplemente se hacía pasar por Jason para avisarle a Goofy que este es su sobrino Bao. Y tuvo que salir corriendo porque él debe dormir a medianoche. Y así, al estar a solas, se reía del pequeño. Incluso, él debía vestirse como un tierno bebé. Por otro lado, quien lo ayudó es Chao Song, de la familia, alguien que lo ayuda a menudo, pues con una máscara y lentes de contacto puede hacerse pasar por él. Sin él, ya su secreto se hubiese sabido. La verdad es que toda la familia Song conoce este secreto, pues es de generación en generación y por ello siempre se cuidan las espaldas. Aunque tras las investigaciones habían formas de evitar el cambio que se da, pero Zhao tenía curiosidad cómo conoció a esa mujer, que casi descubre su secreto. Bao, o bueno, Jason bebé, le contaba que la conoció en un hotel y estaba bajo los efectos de un perfume estimulante. Sabía quién fue el descarado que planificó eso. Zhao. Pero algo sí debía saber. Zhao se había dado cuenta que esa mujer es astuta y podrá ayudarlo en su maldición, pues se sabe que su cambio se puede retrasar una hora si logra hacer que se tome de la mano con esa mujer. Se postergará 3 horas si logra un abrazo mutuo y se posterga 5 horas si se besan. Aunque lo mejor de todo es que puede postergarlo una semana si logra intimar con esa mujer. Aunque Bao le decía que lo que menos quiere es obligarla a nada, sabía que recientemente lo coqueteó porque quería evitar sus sospechas. Así que lo único que desea es conseguir su amor real, que se enamore de él. Pero en medio de su charla, Goofy ingresaba. Por suerte ya Zhao se había disfrazado y bueno, tenía todo el permiso de encargarse del pequeño de la familia, del precioso Bao. Y ella lo hará dormir esta noche. Y sí que es maternal Goofy. La verdad es que yo sería igual a ella, muerta de ternura. Tras ello, Zhao se fue, esperando que Bao aproveche esto para conocer mejor a Goofy. Así, tras varios minutos contándole un cuento, Goofy se durmió, pero Bao, o bueno, Jason bebé, tenía un insomnio de esos que no puedes ni intentar cerrar los ojos, y menos con tremendo bombón al lado. Ya al amanecer, Goofy despertaba alterada, no había sonado su alarma, y en eso se encontraba con Jason. Él le había apagado la alarma para que descansara más. Ella preguntaba por Bao, pero Jason le contaba que él va al preescolar en la mañana, así que ya lo habían llevado. Por lo visto, tener una doble vida de esa manera va a terminar matando a Jason del cansancio. Un poco más tarde, ya Goofy llegaba a la universidad, llegaba a la dirección para entregar unos papeles, pero justamente alcanzó a escuchar al profesor de física, el tío de la bravucona, quejarse con la directora. Y no solo él, sino que la bravucona lloraba acusando a Goofy de haberla agredido. Ellos dos esperaban que la directora expulsara a Goofy, pero esto no iba a ser posible, no habían pruebas. En eso Goofy la enfrentaba, y la directora no podía hacer nada. Frente a ella está una protegida de la familia Lee y un inversionista, aunque ambos tenían puntos a su favor. Hasta que en eso Goofy tuvo una gran idea. Al parecer él piensa que ella es una mala estudiante y quería demostrarle que no es así. Por ello quería hacer una apuesta con él. En una semana se dará la prueba de nivel, así que si ella puede obtener notas altas para permitirse ser admitida en la primera clase superior, él deberá confesar en público el acoso escolar de su sobrina y renunciar a su trabajo. Él agregaba, si ella pierde, deberá arrastrarse fuera de la universidad desde la oficina del presidente. Y así forjar su trato, y mientras la directora ahí de espectadora. ¡Qué buen servicio! Con los días, Goofy estudiaba día y noche. De hecho, tenía muchos puntos ya acumulados para lograr un milagro. Compró talento lingüístico, memoria retentiva, talento autodidacta, y con eso, lo imposible se volverá posible. Llegaba el día de la prueba. Todos estaban nerviosos, menos ella. Ella sabía que lograría pasar sin problemas, pero el profesor sabía que no lo iba a lograr. Incluso había agregado temas que no se les avisó a ninguno, pero en eso vio como Goofy
Buffy escribía sin cesar como si fuera una máquina. Y al cabo de media hora, finalmente terminaba su examen. Media hora. Para él era obvio, lo escribió por escribir, pero no. Pronto se daba cuenta que las respuestas eran perfectas. Algo que lo enloqueció. Así que debía, desde ya, buscar un nuevo trabajo. Días siguientes, el profesor presentó una queja hacia el juez de la institución, pues al parecer era imposible que un estudiante obtuviera un puntaje perfecto. Incluso informaban que días antes de dar el examen, había desaparecido un tablero de respuestas de cada tema. Parecía que las cámaras de vigilancia y monitores se habían dañado a propósito. Por ello era obvio. El profesor culpaba a Goofy, pero ella estaba limpia. No hizo tal cosa, y para limpiar su nombre se ofrecía a arreglar los monitores y así destruir a la persona que hizo esto. Pronto Goofy lo hacía. ¿Y cómo se lo esperaba? La causante era la sobrina de este tonto profesor, Jenny. Ella había sido descubierta, pero aún así querían culpar a Goofy por haberse disfrazado de Jenny. Dado al escándalo, llegaban los hermanos Lee, Dave y Chan. Ellos, tras escuchar lo ocurrido, decidieron investigar y usaron un reconocimiento facial en el video de seguridad. Y efectivamente, no era un disfraz. Es solamente Jenny haciendo de las suyas. Chan se acercó a Goofy y le decía que todo esto había pasado, pero ella, al verlos vivos y con salud, se conmovió. Atesoraba poder verlos y ahora por fin estar a su lado. Aunque claro que ya con esta situación, tanto Jenny como su tío, el profesor monstruoso, se disculpaban. Ambos se echaban la culpa mutuamente, incluso Jenny pedía piedad. Pero Goofy no los iba a perdonar, porque solo así aprenderán que siempre hay que decirle no al abuso escolar. Pero mientras eso pasaba, Jason observaba y se iba porque se dio cuenta que Goofy pudo manejar el problema ella solita. Ese día en la noche, Goofy volvía a cuidar a Bao, el bebé Jason. Le decía que durmiera mientras que ella se bañaría, pero el solo hecho de pensar en cómo estaba en la ducha, este mocosito no quería dormir. Hasta que en eso escuchó que Goofy lo llamaba. Le pedía que le pasara su ropa que se había olvidado. Bao se la llevaba, estaba todo apenado, ingresaba con los ojos cerrados y resbaló en el jabón. Para evitar su caída, se sujetó y como Goofy se asustó, salía de la tina y bueno, esta vista casi mata al bebé Bao. Al verlo desmayado, lo llevó a la cama y lo cambiaba. Pero bueno, esto sí que lo avergonzaba mucho, aunque para ella era normal ayudarlo. Pero en fin. Al día siguiente, Goofy iniciaba ya con sus clases en el nivel 1, el nivel de genios. Y dado a que es una conocida de la familia Lee, Chan no dudó en invitarla a sentarse junto a ellos. Empezaban a charlar y los chismes no dejaban de volar. Que es una sirvienta, que no creían que ellos podrían tratar así a una chacha, en fin. Aunque fueron calladas por la señorita Cha Liu, una niña tan amable y divertida que deseaba con todas sus energías llevarse bien con Goofy. Después de terminar con la clase, Bei y Chan llegaban a verla. Querían ir con ella hasta la entrada de la universidad, pero en eso Chan sin querer sujetaba la mochila de Goofy y le daba una palmadita en la cabeza. Se disculpaba, pues esto solía hacerlo con su hermana pequeña. Y a Goofy esto la emocionó. Llegaban ya a la entrada de la universidad y ella aprovechaba para preguntar sobre los padres de ellos dos. Y al parecer tanto el primero y segundo hermano estaban lidiando con todo esto. Aunque en eso se encontraron frente a frente con la hermana mayor Jane, esa bruja que arruinó su vida. Goofy enfureció, pero no fue la única. Pronto incluso Chan se enfrentaba a ella. Pues ¿qué hace aquí? Debería estar tratando de ganar más el afecto de Yuan Li. Aunque en eso Jane prestaba atención en Goofy, sabía que fue una sirvienta de la casa y estaba tratando de intimidarla. Pero Goofy ahora era diferente. Le pedía a Jane que sea inteligente. Los jóvenes Lee no quieren hablar con ella. ¿Por qué insistir? Pero ella insistía que es su obligación como hermana mayor proteger a sus hermanitos. Les prohibía incluso que estén vinculándose con una sirvienta de baja categoría. Pero en ese momento llegó alguien inesperado. Jason. ¿Cómo puedes hablar así de mi mujer?
Y todos, ¿cómo que su mujer? Para Jane esto era imposible, pero pronto se dio cuenta que era verdad, porque Jason le arrebataba la mochila de su mujer a Chan y la enviaba a quemar. Chan estaba tan furioso, pero bueno, ya no había nada más que hacer. Aunque Bay quería saber algo, ¿acaso él la está acosando? Al ver la situación, Goofy le pidió a Jason que respetara a sus compañeros de clase, aunque Jason decidió aclarar que él es uno de los amigos de Jolly, el segundo de los hermanos, y por pedido de él debe cuidar bien a Goofy. Así que bueno, debía llevarse a su gatita a descansar en casa. Chan quería pelear, pero Goofy no, así que sujetó la mano de su amorcito y se lo llevaba. Y eso sí que le gustó a Jason. Pero antes de que Jason se fuera a casa, la bruja de Jane se acercaba a él. Quería conquistarlo, pero el sabio Jason se negaba, pues no le gustan las resbalosas. Y así mi bello amigo Jojo despachó a la resbalosa. Y mis dos tortolitos pudieron irse a casa en paz. Aunque bueno, ya agregaron una raya más al tigre. Dado a esta situación, Goofy mantuvo agarrando la mano de Jason, por lo que hoy se podrá convertir una hora más tarde. Pero en eso Jason notó que ella no llevaba el anillo, y sin anillo habrán más moscas rodeándola. Aunque bueno, para ella era al revés. Él tiene más moscas muertas a su alrededor. En eso Jason notó que su mujer estaba vistiendo de una forma muy sencilla, así que pidió a Jojo dirigirse al centro comercial. Y tenía que despejarlo por completo. Aunque bueno, hoy él comprará un guardarropas completo para su preciosa amada. Y así la pobre Goofy tuvo que soportar el maltrato de probarse una y otra y otra y otra y miles de prendas que bueno, le iban a la perfección, pero que a la final era muy agotador. Aunque de repente Goofy veía la venganza. Con su lengua afilada diciéndole lo guapo que es, prácticamente obligó a Jason a probarse varios estilos de ropa. Y bueno, seguro quería tener una buena vista. Y sí que lo consiguió. Hizo que se probara uno, otro y otro y otro atuendo. Pero mientras tanto, Jane seguía junto al tonto de Yuan, quien hacía uso del dinero de la familia Lee. Jane quería una vida libre de preocupaciones, pero Yuan es más codicioso. Él quería terminar con todo lo planeado. Y así finalmente ellos dos se casarán. Pero sobre todo, ella logrará vengarse de quienes la trataron como a una simple extraña. Tras ser adoptada, Jane esperaba que la trataran como a una de ellos, pero esto no fue así. Su madre adoptiva hacía diferencias entre ella y Staro. Su padre nunca pensaba en sus gustos, complacía a todos menos a ella. La única persona que la trató bien fue la ama de llaves. Era la única que velaba por el bienestar y felicidad de Jane. Pero en el día en que la ama de llaves tuvo que irse, Jane sufrió. Leía la carta de aquella sirvienta y ella le pedía que se cuidara, que comiera bien y que creciera sana. Solo que desde ese momento Jane sabía que ella no era parte de esta familia, así que solo fingía estar bien para seguir siendo igual que siempre, invisible para ellos. Por otro lado, Goofy y Jason terminaron comprando todo lo que más pudieron, aunque aún Goofy tuvo que esperar a que Jason saliera. Sin embargo, alguien parecía espiarla y de forma inesperada, alguien estaba detrás de ella. Por otro lado, Jane deseaba con todas sus fuerzas causarles el mismo dolor a su disque familia, tal como lo hicieron con ella en su infancia. Yuan sabía que su venganza no será difícil. Bei y Chan aún son niños y será suficiente con mantenerlos vigilados. Los únicos problemáticos son Noah y John, ya que han viajado al extranjero y es difícil dar con ellos. Lo peor de todo es que John posee el 10% de las acciones de su padre, y aunque esto parezca difícil, no lo iba a hacer, pues tiene un gran cebo para atraerlos, la señorita Staro Lee. A ver, ahora sí me perdí. ¿Cómo que ella está ahí? Mientras tanto, John Lee estaba siguiendo las pistas del paradero de sus padres, pero cada vez que encontraba algo, las personas morían envenenadas y se quedaba sin nada. John estaba desesperado y en eso recordaba. Hace un mes, él despertó luego de su muerte. Aceptó rápidamente el hecho de que había regresado en el tiempo. Lo último que recordaba era el cómo murió a manos de Joan. Pero al renacer, al menos sabía que la tragedia aún no ocurría, pero debía buscar la manera de salvar a su familia.
ella. A partir de ese momento empezó a movilizarse, buscar pistas, pero en su camino se chocó con Goofy y al verla vio que se trataba de su hermana. Comprendió enseguida que ella había renacido en otro cuerpo. Quería saber más sobre esto, pero al despistarse Goofy desapareció. Pidió a su gente que investigaran a todos los estudiantes cerca de la universidad y así finalmente dio con ella, pero no pudo decirle nada. O los enemigos empezarían a ir en su contra y ella, al ocultar su identidad, también piensa lo mismo. Ahora quería encontrarla, pero en medio de esto John recibía una llamada. Su hermano Chang le contaba que debe regresar a casa, pues Staro ha sido encontrada. Por otro lado, Goofy se llevó tremendo susto por culpa de Jisoo. Él solo quería regalarle el peluche que tanto había estado viendo. Y cómo no le iba a gustar, si hasta tiene cuadritos. Más tarde, Goofy platicaba con sus hermanos. Ellos ya habían hablado con John para saber que es verdad lo que dijo Jisoo. Pero aparte de ello, le contaba a Goofy que su hermana Staro había aparecido, por lo que debían ausentarse por unos días en la universidad. Goofy no entendía qué está ocurriendo. ¿Acaso esto es una trampa de Joan? Por ello pedía a Chang que le permita ir a visitar a Staro, pero al parecer Staro estaba en coma, aunque aún así una semana después se iba a realizar un gran banquete. Y claro, Goofy aceptaba tal invitación, aunque este banquete lo organizará Jen Lee y Yuan Lin. Goofy comprendían que en este banquete asistirán todos los accionistas de la empresa. Ella podrá ingresar sin problemas, pero lo difícil iba a ser que Jisoo le permitiera ir. Para Jisoo ese lugar es muy peligroso, y como él tiene que salir a un viaje de negocios, no puede acompañarla. Además que ahí habrán buitres que no dudarán en acercarse a su esposa. Así que no, era un rotundo no. Goofy aceptaba, no le iba a rogar, pues iba a usar el sistema pateando a pendejos para fortalecerse y escapar. Pero Jisoo accedía, siempre y cuando ella se cubra su hermoso rostro. Llegaba el día del banquete y Goofy ingresaba. Claro, como antes Jisoo se lo exigió, debía ingresar tapándose la cara. La anfitriona de esta noche era Jane, quien agradecía la presencia de todos. Les contaba de la buena nueva, pues su hermana Staro ha regresado a casa sana y salva. Esperaba que sus padres y hermanos desaparecidos logren volver a casa sanos y salvos también. Claramente esto solo era para alegrar a la gente y darles esperanza, aunque este banquete tenía otro objetivo. Goofy observaba cómo todos los camareros vigilaban, y dado a que ubicaron un número a cada invitado, esto haría más fácil el vigilar a todos. Jane les pedía a todos que se diviertan hoy y así iniciaba la fiesta. En eso Goofy alcanzó a ver a su hermano John. Quería correr y pedirle que se fuera porque aquí había una trampa, pero vio cómo Joan se acercó a John. Antes de que Joan le dijera algo, John le pedía que lo dejara ver a su hermana, y este así lo prometió. Goofy, que veía a ese infeliz, quería ir y cortarlo en pedacitos, pero no podía ni moverse. Sentía tanto miedo. Recordaba el cómo Joan la torturó, y en eso Jisoo llegaba. Había terminado su viaje de negocios antes de tiempo para poder estar junto a ella. Para él, esa era la condición de que pueda asistir. Dado a que ya estaba aquí, debían pasarlo bien. La llevaba a la pista de baile y poco a poco este acercamiento hizo que Goofy olvidara la tensión. Empezaba a disfrutar y llamar la atención, pues Jisoo Song está bailando con una mujer. Terminaba la música y Jisoo quería un abrazo. Goofy estaba por dárselo, pero en eso vio a Jane y Joan irse juntos. Esto lo enfureció y salía corriendo tras ellos, pero a Jisoo algo lo extrañó. ¿Por qué Goofy lucía llena de rabia? Por otro lado, Goofy logró seguir a ese par de víboras y escuchaba que claramente hay un plan en marcha. Al parecer, habían tenido una idea: conseguir a una chica similar a Staro y con un cirujano plástico hacer que sea idéntica. Y ha colaborado mucho. Ha practicado desesperadamente la imitación para ser igual a Staro, pues tras la misión de matar a John Lee, ella podrá regresar con su familia. En pocas palabras, Jane estuvo torturando a esa pobre joven para convertirla en Staro, y todo para que ella sea quien mate a su hermanito.
Goofy, tras escuchar todo esto, se iba, pero en eso Joan notó que había un espía. Regañó a Jinping, su mayordomo, pero según él, todo estaba bajo control. Enviaba a 4 de sus sirvientes a eliminar a la intrusa. Goofy corría y por otro lado Jason estaba pensando. Si Goofy lo abraza, su transformación se retrasará. Iba a conseguirlo, pero ella huyó como un conejo. Pero su conejo regresó de forma muy rápida. Llegaba Goofy corriendo a sus brazos, quizás por equivocación, pero aprovechaba el poder escapar gracias a Jason. Rápidamente le pedía su ayuda y lo besaba. Ya con esto, Jason tiene 5 horas de retraso para su transformación. Pero dado a que Goofy la estaban siguiendo, tenía que pasar desapercibida y su única manera era besar y besar a Jason. Hasta que el peligro pase, pero lastimosamente Jason se pasó con sus manos, ella dejó de besarlo, llegaron los sirvientes y bueno, la descubrieron. Dado a esto, Goofy no dudó en sacar su daga. Llegaba el momento de luchar y con esto desbloqueaba en el programa habilidades marciales e incluso la actualizaba hasta ser una profesional en esto. Gracias a ello impactó a Jason, pues Goofy se movía con tanta agilidad que en un pispas logró acabar con ellos. Aunque aún quedaba uno vivo y con sus dispositivos enviaba veneno al cuerpo de Goofy. Ella quería luchar y acabar con todos aunque ya no estaba bien. Jason terminó con el pendejo y pronto Goofy se desmayaba en sus brazos. Tras ello la llevó a casa y aunque sabía que después de esto Goofy lo matará por tocar su pecho preciado, ni modo, debía sacar las agujas de veneno que ese asesino logró lanzarle a Goofy. Aunque el mejor método para no dejarle una cicatriz era succionarlo, y ni modo, tocó sacrificarse. Sí, qué sacrificio. Luego de 10 minutos finalmente lo consiguió, pero apenas era la primera. Dado a que las agujas fueron a distintas direcciones, no tenía opción. Debía seguir succionando en todos los lugares donde tienen las agujas de veneno. Para Goofy esto era placentero, sentía como besos apasionados. Apenas imaginó quién le hacía esto y ¡boom!, despertaba. Ella estaba sana, pero avergonzada. Aunque dado a esto, Jason quería una explicación y la llamaba señorita Staroli. Por otro lado, John se encontraba con su supuesta hermana, con Staro. Él le hacía preguntas, pero Staro le contaba que dado a un golpe en la cabeza, perdió la memoria. Su hermano entendía, pero en eso, Staro le pidió un vaso de agua. Tras darle la espalda, Staro se alistaba. Quería acabar con su misión. Mientras tanto, Joan estaba preocupado. Aunque Jinping, su mayordomo, lo tranquilizaba. No había nada que delate a Staro. O eso pensaron, pues en eso, la falseta fue lanzada a sus pies. John estaba furioso. Habían tenido una buena idea, pero el plan les ha fallado. Joan estaba listo para conversar, pero en eso John le disparaba. Por mala suerte no le dio, y él no quería hablar. Quería terminar con él de una vez por todas. Solo que Joan activaba una trampa, caía una jaula, pero él logró esquivarla. Solo que esta vez se habían escapado las ratas. Joan no esperaba que John se haya preparado para esto, pero dado a eso, debe ser más firme esta vez. Hoy, nadie saldrá con vida. Por otro lado, Bei y Chan se encontraban esperando en casa a su hermano John. No entendían cómo él no los dejó ir a ver a su hermana. Pero ya estaban cansados de estar ahí, salían a caminar y en eso, un auto iba a toda prisa contra ellos. Mientras tanto, Goofy no sabía qué decirle a Jason, cómo contarle su verdad, solo que Jason le dijo que no debía contarle nada si no quiere. Él esperará hasta que ella se sienta preparada. Pero por ahora, ya debían volver al banquete. Al mismo instante, estaban a nada de atropellar a Bei y a Chan. Y al notar esto, Bei empujó a su hermano, terminando él lastimado. Le pedía a Chan que huyera, pero ya fue demasiado tarde, aunque Chan estaba preparado para luchar. Mientras ello, Jim, dado los problemas de hoy, no tuvo de otra que terminar con el banquete. Pedía que todos se fueran y dado al apagón, los asesinos estaban listos para lo que continuaba. Matar a los hermanos Lee y acabar con los accionistas de esa empresa. John, por otra parte, al saber que su hermana está a salvo con Jason, fue corriendo a ver a sus hermanos, aunque alguien los seguía. Mientras tanto, Goofy esperaba la salida de John y nunca apareció. Estaba asustada y en eso avisaban a Jason que
sus hombres infiltrados vieron cómo los hermanos Lee fueron secuestrados por asesinos bien entrenados y ahora piden la presencia de Goofy y Jason como intercambio. Por otro lado, Chang no dejaba de luchar. Acababa con varios, pero en eso un auto apareció. Se trataba de su primer hermano, de Nan Lee. Él llegaba a salvarlos y los llevó al hospital. Tras enterarse, Goofy y Jason llegaban y al primero que vieron fue a John. Él había pedido que ellos dos asistieran, pues Bay, antes de caer inconsciente, había nombrado a Goofy. Para Jason, esto era una mala excusa, pero Goofy quería ver a su hermano. En eso, Goofy vio a Chang y fue corriendo a verlo, dejando a solas a su hermano con Jason. John estaba furioso. Vio cómo Jason se estaba aprovechando de su hermana y aunque no podía decirle esto, sí quería pedirle que simplemente protegiera a Goofy, no que se aprovechara de ella. En eso, Nan salía del quirófano. Avisaba que Bay pronto se pondrá mejor. En eso, Jason lo vio y él no lo conocía. Solo sabía que Nan Lee había ingresado a la universidad más prestigiosa del mundo a sus 14 años. Se convirtió en una persona tan importante en tan solo 2 años e incluso ahora es el jefe de cirujanos desde los 16 años. Por ello es denominado el milagroso médico. Pero por ahora John tenía que hablar con Nan. Por ello pedía a Goofy que fuera a ver a Bay. Y así lo hizo, tras echar al metiche de Jason. En eso Goofy estaba por servirle agua y Bay le dijo: déjame verte bien, Staro. Goofy no entendía cómo lo supo. ¿Acaso él también reencarnó? Y no era eso. Simplemente que ella había dejado aquel código y él logró descubrir quién lo posteó. Empezó a pensar en ella y vio que se preocupaba mucho por la familia Lee e incluso tiene los mismos hábitos que Staro. Y es por ello que lo dedujo. Ella realmente se trata de su pequeña hermana, Staro. Al fin uno de sus hermanos la reconoció y eso la hacía muy feliz. Sin embargo, aunque él deseaba llevarla a casa, ella no podía ir. Ahora ella es Goofy, la hija del ex mayordomo de la familia Lee, y ni Jane ni Juan sospechan de ella. Quería usar eso a su favor para vengarse. Bay quería saber qué es lo que esas dos ratas le hicieron para que desee tanto la venganza. Goofy no sabía cómo explicarle todo lo que esos infelices les hicieron a todos. Antes fueron sus lágrimas las que la empaparon, pero en esta vida será la sangre de Jane y Juan. Solo así podría evitar la trágica muerte de toda su familia. Sin embargo, Goofy le pedía a Bay que no le contara nada a nadie sobre esto, porque no quería ponerlos en riesgo. Sin embargo, Bay sabía que al menos John ya sabe que ella es su hermana. Si no, no hubiese pedido a Jason que la protegiera. En ese momento, Nan y John ingresaban, diciendo: debes contarnos todo lo que sabes, Staro. Hace una hora, Nan se encontraba revisando a John, pues entre ellos no hay secretos. Conocía de su renacimiento y John estaba muy saludable. Realmente había estado muy sorprendido, así que cuando apenas volvió en el tiempo, John le había llamado a su hermano. Le pidió que regresara a casa porque él y Staro habían renacido. Gracias a esa llamada, hoy Nan estaba con ellos. Y hace una hora, John le había entregado toda la información que recolectó del futuro anterior. Y como John logró dominar a toda la familia Lee, aunque después de 3 años ya no tiene más recuerdos. Nan se sorprendía, pero logrará encontrar los secretos de Juan con esta información, aunque no todo será de utilidad, ya que ahora su pequeña Staro había reencarnado en Goofy. Eso cambiaba mucho el futuro, por lo que aún Juan puede obtenerlos fácilmente para sus juegos. Aunque mientras esto ocurría, Jason suspiraba. Ya quería ver en casa a su adorada esposa. Por otro lado, en la villa de Juan Lin, le informaban que la misión ha fracasado. Ninguno había sido capturado y lo que es peor, Nan ha vuelto. Por lo que de poseer el dinero de la familia Lin, se aplazará. Aunque Juan aún tenía en sus manos al señor y la señora Lee, tenerlos a ellos iba a ser suficiente. Un poco más tarde, llegaba Goofy a casa y se encontraba con el precioso bebé Bao. Recuerden, es el mini Jason. Y me mata de ternura. Me siento como Goofy en este momento. Y como siempre, su misión era cuidar del pequeño Bao. Ya se acostaba a dormir junto a él. Se quedaba dormida y en eso, Bao se dio cuenta que hoy se había convertido en bebé a las 5 de la mañana. Y ya estaban por dar las 6. Si se durmiera junto a ella ahora, se terminaría transformando. Y bueno, puede terminar viéndolo así. Con todo y el mameluco
coco roto, o como acá le decimos, mono o monito. Como no quería que eso ocurriera, salía corriendo de los brazos de Goofy. Ella corrió tras él y vio cómo ingresaba a la habitación de Jason. Daban las 6 y ¡boom! Se convirtió en un hombre. Goofy ingresaba y al verlo así, bueno, ni se mosqueó. Quería encontrar a Bao, aunque Jason salió con que su sobrino quiere dormir con él esta noche. Pero si desea, puede dormir también con ella. Así la ahuyentó. Ah, pero antes de irse, Goofy decidió llevarse todos los libros de manguas que este muchacho está leyendo, porque se está influenciando mucho de eso. Al día siguiente, Goofy regresaba a la universidad, y mientras pensaba, sabía que Juan no es tan tonto como para atacar ahora, pero debía aprovechar que Juan tiene un punto débil, y se trata de Jane Lee. Empezará con ella. Goofy se acordaba del concurso de selección de estrellas en el cual, si logra ganar, podrá desafiar a la renombrada actriz Jane Lee. Y eso era emocionante, por lo que ya tenía su siguiente misión en marcha. Pero Goofy estaba distraída. En eso el profesor lo notó, pero prefirió callarse, porque no quería ser otro profesor despedido por culpa de ella. Un poco más tarde, Goofy había terminado de escribir su plan detallado para convertirse en una estrella. En eso, Charlie Woo lo vio sin querer. Quería ser amiga de Goofy, y dado a que Goofy se enojó porque vio su plan, ella le ofrecía apoyarla, pues ella también quiere ingresar a ese concurso y tiene contactos. Así llegaron a la compañía de entretenimiento, la gran estrella. Por otro lado, Jason esperaba a Goofy, pero ella le avisaba que ahora su plan es convertirse en una estrella, por lo que iba a llegar tarde. Jason sabía que ella lo hace por sus razones, aunque hoy quería entregar la información de Joan, pero dado a que ella quiere eso, él la ayudará. Mientras tanto, Goofy esperaba al tío de Chaliu. Supuestamente, él es el CEO de la compañía de entretenimiento Gran Estrella, así que las ayudará. Así pronto este llegaba. Chaliu le pedía a su tío que aceptara a Goofy en el concurso, y él accedía. Pero en eso la gerente de la empresa estaba en contra. No iba a apoyar a estas dos chicas tan feas para convertirse en supuestamente estrellas. La gerente, llamada Linda, no podía aceptarlas. Para ella no son suficientemente bonitas. Pero Goofy reaccionaba. La llamaba superficial, porque simplemente piensa que el ser bonita lo es todo en el espectáculo, cuando no es así. Supuestamente ella usa a esas chicas bonitas para enviarlas a la cama de los grandes empresarios. Todo el mundo que estaba alrededor de Linda empezaban a hablar. Han pasado muchas chicas en esta compañía que, a pesar de tener contratos, se iban, aunque les tocara pagar una fortuna. Y ahora saben por qué. Mientras todo el mundo hablaba y hablaba, Goofy recibía puntos por los sentimientos desahogados. Y ahora que la linda gerente sabe lo que todo el mundo piensa, enloquecía, porque ella sigue estando en el mundo del espectáculo. Por lo que si quería ser una estrella, con esto Goofy lo había arruinado. Goofy se iba, y en eso Jason llegaba diciendo: Ah, ¿dices que mi esposa no es suficiente para estar en esta compañía? Como se trata del famoso guapérrimo de Jason, la pobre gerente se asustó. En vista de su gran error, pedía perdón, pero Jason no quería sus disculpas porque a él no le hizo nada. Así que esta mujer tuvo que humillarse. Goofy aclaraba: No soy la señora Song. Y no pensaba seguir hablando con esta mujer. Al menos ya recibió una cucharada de humildad. Y en eso, el gran CEO Jin Liu le dijo a Jason que definitivamente despedirá a Linda. Al día siguiente, en la empresa líder del mundo del espectáculo, que es de Jason Song, Goofy ingresaba y le daban a escoger entre los más famosos directores del mundo del espectáculo, lo mejor de lo mejor para su esposa. Y Chaliu estaba ahí. Goofy aún cuestionaba su trato con Jason. Había vendido su cuerpo por su ayuda, pero Jason resultó ser amable y jamás le ha pedido nada. Ya incluso estaba preocupada porque no sabía cómo pagar su amabilidad. Mientras ella pensaba, Chaliu se encontraba escogiendo a su director. Pero en eso Jason le decía a Goofy que si quiere ganar a Jane Lee, una mujer tan importante en el mundo del espectáculo, deberá trabajar muy duro. Ahora, si ella desea trabajar duro por esto, debía firmar el contrato con su empresa y desde hoy empezar con su lucha. Ella estaba por firmar y en eso Charlie Woo le dijo que no lo firmara sin revisar. Y en eso le mostraba: No seas ingenua, mira lo que dice aquí. Prácticamente deberás vivir con Jason Song y
mantener intimidad por 3 meses con él. Y hasta Jason se sorprendió. Pronto supo qué pasó. Fue engañado por su primo, Xiao Song, pues él ya desea que tenga su propio bebé. Con esto dio 3 pasos atrás con Goofy y llevaba apenas 2. Dado a esto, se retrasó la firma del contrato y al verlo pilas que es Chan Liu, también le concedió un contrato a ella. Ya más tarde ella descansaba. Dado a los puntos que había ganado ayer, finalmente desbloqueaba la belleza en el sistema. Solo que tras ello, Jason llegaba a disculparse por el contrato, pero salió sorprendido. Su futura esposa estaba muy, muy diferente. Y bueno, este chico perdió la razón. Incluso le pedía dormir hoy junto a ella. Jason no sabía qué pasó, pero Goofy aceptó, pues sin desearlo sentía algo por él. Tenía tanta curiosidad saber quién es realmente él. Solo que mientras pensaba, Jason ya estaba sin ropa. Él estaba emocionado, ya listo para el ataque. Poco a poco, Goofy cedía hasta que en medio de esto sonó el celular. Goofy reaccionó y terminó golpeando al galán y diciéndole que será otro día. Pobre, quedó vestido y alborotado. Bueno, desvestido. Enseguida Goofy respondía el celular y se trataba de su hermano John. Le contaba a su hermano que ya conoce su plan, pero eso de ser una celebridad iba más allá del poder de Jason. Le contaba que Linda estuvo a nada de difamarla, pero logró frenarla a tiempo. En eso empezó a regañarla. No debe confiar en Jason, porque se dice que es un lobo hambriento. Además, a ninguno de su familia se le permite enamorarse a una edad tan temprana. Y ya tiene 20. Goofy le decía que no se preocupe, ella no es del gusto de Jason. Pero en eso vio un chupetón en su pecho y bueno, colgó diciendo, no te preocupes por eso. El pobre John pensaba lo peor. Goofy se está enamorando. Al día siguiente en la universidad, Bay le preguntaba, ¿estás enamorada, verdad? Y ella, no, ¿cómo crees? Seguramente John se lo había dicho. Y sí, porque incluso Bay ya había investigado y comparado cómo sería su matrimonio con Jason. El pobre Chan, que no sabe que ella es Staro, se daba cuenta que la trata como solía tratar a su hermana. En eso, los cuchicheos hicieron que Chan pensara que Bay se enamoró de Goofy, pero no era así. Por otro lado, en las tardes, luego de clases, Goofy debía mantener un entrenamiento por 3 meses. Baile, canto, actuar, y después de este tiempo, llegaba ya el día del espectáculo en vivo. Todo el mundo estaba tan emocionado y pronto llegaba Goofy, apantallando corazones con su belleza. Este show de talentos hoy seleccionará a las chicas más prometedoras de todo el país. Y aunque Jason con su influencia podía hacer que Goofy avance sin problemas, ella se lo prohibió. Quería ganar con sus propios medios, así que le pidió que le prometiera que no se interpondrá. Llegaba ya junto a la bella Cha, su ahora mejor amiga, las cuales participarán para ser selectas para el show. Y luego de 8 horas, finalmente Goofy estaba cerca. Pero antes de ella pasaba la señorita Lotus White, de 22 años, quien tras presentarse fue extremadamente alabada por la jefe líder de la selección de grupos, Rong Chao, quien pidió que la aceptaran directamente sin filtros ni trabas. Y todos aceptaron. Claramente, ella ha sido comprada por Lotus. Pero tras ella ingresaba Goofy, quien con su belleza ya apantalló a todos. Ganó su atención y más cuando mostraba su talento, el baile. Realizó una coreografía tan espectacular que encantó a los jueces, excepto a la jefe. Al ver que podía ser competencia para Lotus, la rechazaba. Le decía todo lo que había hecho mal. Aunque para todo el mundo, Goofy lo hizo bien. Ella esperaba que Goofy fuera rechazada por su influencia con los demás jueces, pero cada uno tiene su opinión. En ese momento empezó a iluminarse una luz en el cielo, y Goofy, para leer una tela que salía de un helicóptero, compraba en el sistema, pateando a pendejos, la percepción y buena vista. Y así Jason le informaba que claro, Rong Chao está comprada. Con la seguridad de que esto es así, Goofy empezó a irse en contra de ese juez. Le pedía que si realmente ella se ha equivocado, podría darle indicaciones de cómo mejorar. Por suerte, su amiga Cha había grabado su presentación y al ver que Ron se puso muy nerviosa con esto, Cha les avisaba que este video había sido publicado en la web. Y ya empezaban a cuestionar a este juez, porque si ha sido sobornado, simplemente no debería estar en este lugar. Ron Chao rápidamente se puso nerviosa, no sabía qué hacer o qué decir. Y como bomba, esta noticia llegaba a manos del organizador, el cual llamó a Ron Chao y la despidió. Por eso
esta grave acusación con un buen fundamento. Por todo esto, Goofy le agradecía a Cha por su ayuda, pero la verdad es que ella no había hecho nada más allá de publicarlo. Todo había sido obra de una persona con mucha influencia, de Jason. Ese hombre bello que aparecía en ese momento para llevarse a Goofy a casa. Jason sabía que después de este revuelo, Goofy sí o sí estará dentro del show. Pero en eso, Goofy vio una caja. En él había un par de zapatos muy, muy cómodos que habían sido diseñados por varias personas. Él deseaba darle esto por este día tan ajetreado. Ya en la noche, el revuelo del video de Goofy aún se encontraba en la red. Al parecer, en el show de talento llegará la famosa Jane Lee, y averiguaron que Goofy trabajó para la familia Lee. Dado a esto, Jane estaba furiosa. No quería que sacaran rumores sobre ella. Pero para Joan, lo más importante ahora es manejar a la familia Lee. Aunque sí le preocupaba a Goofy, ya que tiene la misma mirada de Staro, por lo que quería saber si es igual de ingenua que la otra. Días siguientes en la Universidad de Haichon, todo el mundo empezó a reconocer a Goofy y a Cha. Pero en medio de toda esta atención, Goofy terminó siendo empujada por un grupo de chicos. Momento que aprovechó el famoso Hun Chim, el chico más codiciado de la universidad, para acercarse a Goofy. Pero ella lo aborrecía con todo su ser, porque en el pasado, cuando era Staro, la había acosado y Chang lo golpeó. Pero en un día vio cómo él seguía a Jane y se preocupaba por ella, así que todo esto era sospechoso para Goofy. ¿Por qué ahora se acerca a ella? Goofy públicamente lo rechazaba, odiaba que la tocara, y así este tuvo que irse sin más, aunque Goofy sabía que pronto sabrá más de este tipo odioso. Ese día en la tarde, Goofy ingresó al perfil de Jane, hackeándolo. Quería ver la conversación entre él y Hun Chim, encontrando packs de Hun. Algo que confirmaba que Hun está derramando baba por Jane. En eso le entraba un mensaje. Hun le pedía verla a Goofy, disculparse adecuadamente. Y ahí va la pendeja a ver qué es lo que planea. Minutos después, Cha, la amiga de Goofy, estaba desesperada. Al ver a los hermanos de Goofy, que para ella son sus amigos, les pedía ayuda. Les contó del mensaje de Hun y que ella se había ido sola. Los hermanos estaban furiosos. Bei quería ir y partirle su mandarina. Ojo, que Bei es el único que no sabe que su hermana es Goofy. Pero Chan, que es más pensante, sabía que no debían llamar la atención de Juan. Nadie debe descubrir que Goofy es Staro. Así que en este momento lo único que hizo fue avisarle de esto a Jason. Por otro lado, Goofy ingresaba abiertamente al plan maquiavélico de Hunt, encontrándose con una gran cantidad de rufianes, hombres que habían sido pagados para usurparle su pureza. Y claro, dejarla con vida luego de eso. Eran tantos que para Goofy sería peligroso, pero en ese momento ya ingresaba Jason con toda su gente, aunque se llevó una gran sorpresa. Ingresaba y lo único que encontraba era una pila de cuerpos. Goofy, con su habilidad marcial desbloqueada del sistema pateando a pendejos, logró escapar de todos sin tener ningún rasguño. Aunque lo único malo de todo esto es que en ese lugar incluso había una mini cámara que había grabado todo, es decir, que quienes la vigilaban ahora saben que ella es fuerte. Todo esto había sido un gran truco de Hunt. Goofy pensaba qué hacer a continuación, pero en ese momento llegaba Chan y Bei corriendo. Querían saber cómo estaba ella. Y claro, estaba bien. Chan estaba furioso con ella y luego más con Jason, quien no dejaba de sujetar a su futura esposa. Aquí iniciaba la guerra campal entre el dulce enamorado y los hermanos de Staro, aunque Bei estaba al margen de todo, pues es el único que ignora la realidad de Goofy. Un poco más tarde, Hun Chim recibía su merecido por no completar con su misión. Misión enviada por Jane Lee, la cual había aprendido a manejarlo muy bien. Él estaba tan obsesionado por ella que haría lo que sea que ella desee. Le rogaba una segunda oportunidad y sí, se la iba a dar, pero no debía volver a fallar. Tiempo más tarde, el show iniciaba, y dado a todo el alboroto en las redes, Goofy fue aceptada en el show, y desde este momento iniciaban sus entrenamientos a puerta cerrada. Aunque en ese primer día Jane llegaba al lugar, algo que fue muy raro para todos. Por eso Goofy sabía que algo no está bien. Jane ya planeaba algo en su contra, y claro, lo corroboró cuando llegaba el tan Hun Chim. Se excusaba por no haber podido ir a la cita que planeó con Goofy. Se lavaba las manos y le pedía que en esta
esta noche vaya a su habitación, pues quería conversar con ella en privado. Goofy, que no es tonta, entendía por dónde va el asunto, pero accedía. Quería jugar en su contra. Tras alejarse, usó el sistema pateando a pendejos para activar su oído agudo, escuchando lo que Jane Lee y Hun Ching conversaban a lo lejos. Al parecer, en esta noche grabarán todo lo que Hun y Goofy harán en la habitación, y según él, no hay nadie que se resista a sus encantos. Pero si llega a resistirse, aún podían editar el video para que parezca lo que ellos quieran. Así mañana, Goofy estará en las noticias como una chica que hará lo que sea para poder ser una estrella. Y si pasara esto, adiós intento por llegar a ser una estrella. Así que Goofy debe actuar ya. Pero claro, Jane esperaba que esto funcione bien. Sin embargo, Goofy ya sabía qué hacer a continuación para salirse con la suya. Llegaba la noche y los guardias vigilaban cada cámara. Sabían que en este tipo de eventos hay situaciones pecaminosas. Y hoy veían algo así. Goofy llegaba a la habitación de Hun Ching. Y claro, estos guardias decían, uff, va a haber una buena escena. Y sí que la hubo, pues Goofy llegaba a ver a Hun. Y tiempo después, este salía corriendo a la habitación de Jane Lee. Estaba locamente obsesionado por ella, tratando de hacerla suya a la fuerza. Dado a esto, todos los guardias ingresaron corriendo a rescatar a Jane. Pero claro, lo hecho estaba. Y así, chao chao, Hun Ching. Pues Goofy tenía todo esto en sus manos. Y estos videos serán publicados mañana en la mañana. Todo había salido bien porque Goofy, desde que supo esto, estudió la hipnosis mágica y con el sistema a su lado consiguió aprenderlo rápido. Por eso fue a visitar a Hun y enseguida lo hipnotizó, que se dejara llevar por su obsesión por Jane, pues hoy era el momento de hacer la suya y así pasó. Todo un alboroto por esta situación. Ya en la noche Jason la llamaba. Se había enterado de lo que pasó con Hun y estaba preocupado, pero se alegraba de que ella lo haya solucionado. Y es así como ella lo quería. Incluso ya se lo había dicho, ella sola resolverá todos sus problemas. Por otro lado, Goofy estaba preocupada por Bao, quería que lo cuidara bien. Tras colgar, Jason, que conoce a Goofy, sabía que ella podría ser blanda con Hun. Así que pidió a Joju, su asistente, que las publicaciones de Hun y Jane Lee sean tendencia para mañana. Y aparte pedía que todas las chicas que fueron acosadas anteriormente por este hombre lo denuncien públicamente. Y Jason ofrecía darles protección, pues no pensaba dejarlo pasar si se mete con su esposa. Y así sucedió. Desde la mañana esta noticia fue tendencia, llamando la atención y más porque muchas chicas contaron lo que Hun Ching les había hecho. Dado la gravedad del asunto, Hun Ching fue encarcelado y a la vez destruido públicamente. Pero no solo eso, Jane hizo de las suyas. Lo noqueaba, porque ahora que no le sirve para nada, al menos podrá servir de experimento para Yuan. Y así tras varias horas, Jane llegaba al laboratorio subterráneo en los Estados Unidos, donde Yuan juega con la gente. Y Jane simplemente lleva conejillos de indias consigo, aunque para Yuan lo que más le interesaba es obtener todo lo de los Lee, y eso no lo está haciendo. Ella le comentó que al parecer los cuatro hermanos se preocupan mucho por Goofy, y estaba ya investigando más sobre ella. Aunque para Yuan lo más importante es que le dé esa información lo antes posible. Necesita tener ya un nuevo plan. A los dos días, por fin tras varias cosas, iniciaba el show. Con todos ellos como jueces y entrenadores. Pronto los separaron por grupos y dos de ellos se enfrentarán. Y aquellos 40 que obtengan menos puntaje entre los jueces y la votación de la gente serán eliminados. Ya Goofy estaba preparada para esto. Y en eso les informaba que el grupo de Goofy junto a su contrincante se enfrentarán en un show con los huevos al aire. Un show con laúd chino. Tal parecía que había trampa, pues eran los dos únicos grupos que harían este show. Pero ¿quién dijo miedo? Goofy estaba preparada para este reto. Y sí que es un gran reto. Pues Fei Chi, la del otro grupo, tenía en su equipo varias que saben tocar laúd. Así que había más posibilidades de que ellas ganen. Porque el equipo de Goofy solo sabe tocarlo una. Tenían una semana para preparar todo, y para Goofy no había tiempo que perder. Todo su equipo estaba desanimado, pero ella llegó para pedirles que levanten esos ánimos. No podían perder sin esforzarse antes. Así que Goofy retó a la única que sabe laúd, que en tres días ellas dos tendrán una competencia interna. Si Goofy le gana, entrenarán. Y si ella le gana, se rendirán. Claro que para esta chica era imposible que Goofy aprenda tan rápido. Por un momento creyó que sabía algo de laúd, pero Goofy les demostró que no sabía ni cómo sujetar ese instrumento. Pero no importa, ella lo iba a hacer.
Tres días después, la competencia iniciaba. Goofy llegaba tarde, dándole la supuesta victoria a la otra chica, pero nabos, nena. Goofy llegaba con su laúd y de forma sorprendente, ella empezaba a tocar una pieza musical tan, pero tan difícil, que dejó a todas con la boca abierta. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo, chiquitas? Con esa muestra de talento nadie tenía dudas. Escogían a Goofy como su líder de equipo, aquella que se iba a encargar de todo. Gracias a ella había esperanza. Todo había salido bien gracias a una nueva habilidad en el sistema de pateando a pendejos. Aunque le pidió a su hermano John su partitura de laúd chino y tuvo que estudiar muchísimo. Pero mientras todas estaban emocionadas, había una rata espiándolas. Se trataba de Lotus White. Así pasaron días enteros practicando y practicando. Y no solo el laúd, sino también su coreografía. Goofy, para guiarlas bien, había pasado noches en vela buscando nuevos pasos para ellas. Pero claro, no notaron que alguien las estaba grabando. Y en esa noche, Fei Jin estaba preocupada. Sabía que debía ganar este concurso porque solo así obtendría la popularidad que necesita para volver a ser tendencia. Necesitaba de esto urgentemente, aunque estaba confiada que ganará. Pero en eso llegaba un regalo para ella. ¿Qué será? Llegó el día del ensayo del programa. Todo el equipo de Goofy estaban confiadas. Tenían un gran espectáculo, pero en eso vieron la presentación del equipo contrario y tenían exactamente la misma esencia. Dos personas tocando el laúd y la misma coreografía. Así que Goofy se lo comentó al juez, quien no podía decir quién copió a quién. Algo que dificultaba todo, pero aún nada estaba perdido. Fei Jin estaba tan agradecida de quien le haya dado la coreografía del grupo de Goofy, porque es tan buena. Ella tenía tanta confianza que posiblemente iba a perder. Pero en ese momento, ya el juez determinó una nueva regla para este grupo. Ambos grupos usarán la misma coreografía para así determinar el ganador. Y así, asunto resuelto. Goofy ya empezaba a planear todo. Llegaba a su habitación y en eso alguien la sorprendió. Se trataba de Jisoo. Al enterarse de lo estresada que había estado su esposa, no dudó en romper las reglas y visitarla, prepararle comida deliciosa y tener una bonita noche con ella. Esto la emocionaba, comía y disfrutaba, y en medio de esto Jisoo se acercaba a ella. Le recordaba aquel beso apasionado que le dio la última vez. Quería volver a sentirse así. Se acercaba lentamente y junto al ambiente tan tenue y romántico, Goofy se dejaba llevar. Pero mientras tanto, Chai y las demás del equipo habían ido a comprar algo para Goofy. Llegaban a la habitación, pero al abrir la puerta, ¡pum!, rápidamente la luz se apagó. Para cuando regresó la luz, ya todo había desaparecido. Jisoo y las cosas. Y Goofy se encontraba toda acalorada. Pasaron los días y llegaba por fin el día del entrenamiento de grupos. Iniciaba con el grupo contrario a Goofy, las cuales habían preparado una escena dulce y delicada. Todo el mundo las alababa por su tan grandiosa presentación y así obtuvieron un puntaje de 9.2, que para Fei y sus fans ya era su victoria. Aunque cuando llegó la hora de Goofy quedaron sorprendidos. El atuendo era similar, todos notaron su coreografía similar, pero ellos habían hecho una adaptación a la música y mostraban a una mujer guerrera, valiente, fuerte, algo que sorprendió a absolutamente todos los jueces. Y ni se diga de Fei, ya sabía desde este momento que había perdido. Para los jueces, ambas presentaciones habían estado espectaculares, pero claro, debía existir un ganador, y en la elección el juez daba la victoria a Goofy con un puntaje de 9.5. Tras su victoria, la tramposa de Fei perdía, aunque aceptaba su derrota. Realmente Goofy lo había hecho bien. La felicitaba y decidió entregarle aquel video que le había entregado una persona anónima. Al día siguiente presentaban los resultados finales y ahora tocaba la elección de instrumentos y agruparse, pues cada equipo tendrá que usar el instrumento que le ha tocado y organizar con él una gran coreografía. Y así Goofy le tocaba la guitarra. Aunque por otro lado, dado a las votaciones personales para cada concursante, Goofy había obtenido el primer puesto en la votación. La segunda era Fei Jin y la tercera Lotus White, y así muchas más. Pero en esta competencia, esta vez las líderes escogerán a su equipo. Aunque en esta ocasión solo los cuatro mejores grupos pasarán a la ronda siguiente. Cada miembro del equipo recibirá 50.000 votos a su favor. Así que empieza el concurso.
Faye y las demás empezaban a reclutar a cada chica, obteniendo lo mejor de lo mejor. Goofy ya tenía su equipo, aunque en eso notó cómo una chica era rechazada. Nadie quería estar con ella, porque sabían que su instrumento era difícil de ubicar en un arreglo musical. Pero Goofy la aceptaba en su grupo. Sabía que el suona chino es complicado, pero tenía una idea. Aunque claro, nadie en el grupo estaba de acuerdo con Goofy, pero ni modo. Aunque la pobre chica llamada Mira estaba muy desilusionada. Sentía que realmente no es buena para nada. Pero debían empezar, no había tiempo que perder y desde este momento empezaban a ensayar. Pero al día siguiente, la juez que en esta tarde les va a ayudar a entrenar, hizo que aquella joven, Mira, pasara al frente para que cantara. Pero sus nervios y la tensión de ver que todos la miraban mal, hizo que su voz sonara terrible. A partir de este momento, las críticas empeoraron. Todas decían que es por su culpa que este grupo va a perder. Goofy no podía permitir que ella siga sintiéndose así, por lo que en esa tarde platicaba con Mira. Le dijo que al estar ya en el concurso significa que los jueces vieron algo en ella. Tiene talento, pero no debería dejarse llevar por lo que los otros le digan. ¿O acaso no tiene un sueño que desee cumplir? Y claro que sí, deseaba cantar, bailar en el escenario, y al pensar en ello sabía que debe ser fuerte y luchar por lo que desea. Al día siguiente de esto, había llegado toda cambiada. Pidió la oportunidad de demostrar su voz, y hoy finalmente cayó a todos la boca. Su voz era tan melodiosa que parecía el canto de un ángel, sorprendiendo a todas. Con su hermosa voz seguro ganarán, y hasta el juez estaba muy contenta con ella. Goofy desde el principio sabía de esta hermosa voz, pues antes ya la había escuchado, por eso confiaba en ella. Ahora lo único que faltaba era incluir el Souna en su arreglo musical. Con los días se corrió el rumor que en el grupo de Goofy, Mira, tiene una voz increíble. Y Lotus lo escuchó, estaba preocupada. Así que un día antes de la competencia se acercó al grupo de Goofy y les ofreció bebidas. Golosinas a cada una. Supuestamente son de sus fans, pero deseaba compartirlas con ellas. Cada una se emocionó, comían y bebían, aunque Goofy no confiaba en esta mujer. Y 30 minutos después, Mira se desmayaba. Tras llevarla a la enfermería, le informaron a Goofy que se ha intoxicado con la comida. Goofy sabía quién es la culpable, aunque para todas no era así, pues Mira fue la única afectada y el resto estaba bien. Aunque esto no importaba, Goofy tenía un plan. Por ahora pedirá que su grupo salga al final y mientras resolverá esto. Así llegó el día de la competencia. Ya pasaban varios equipos y en eso le tocaba a Lotus White, la tramposa. Aquella chica que se destacaba muy bien en el escenario, obteniendo un puntaje de 8.9, algo muy bueno para ella. Finalmente le tocaba al grupo liderado por la señorita más popular en este concurso. Y se trata del grupo de Goofy. ¡Sí! Lotus sabía que, bueno, perderán, pero se llevó una sorpresa al ver que Mira estaba perfecta. ¿Cómo ocurrió esto? Se preguntaba Lotus. Simple, Goofy la salvó. Así este grupo empezó con su actuación, y sobre todo la voz de Mira era espectacular. Incluso encajaron a la perfección el Souna. Con todo lo que habían preparado, la actuación terminó siendo perfección absoluta, obteniendo el primer puesto, mientras que Lotus obtuvo el quinto puesto con este puntajecito. Lotus moría de rabia y enojo, pero en eso Goofy se acercaba a ella. Había descubierto su truco. No sabe cómo ella se enteró, pero al parecer supo que Mira no iba a tomar café. Se acercó a todas ellas con dos bebidas para cada una. En el jugo estaba el veneno y en el café el antídoto. Y así terminó intoxicando a Mira. Incluso Goofy podía asegurar que ella fue quien le envió su video a Faye. Para Lotus, aunque esto hubiese sido así, no habían pruebas de nada. Y es verdad. Pero Goofy estaba contenta. Gracias a que descubrió el tóxico, pidió a Jason que le trajera el antídoto. Y como este chico es tan exagerado, le llevó toneladas de lo que necesitaba. Pero bueno, en fin, esto le permitió a Goofy curar a Miran. Lotus recordaba, el estar en contra de Goofy no fue por ella, sino porque trabaja para Jane, quien le pidió acabar con Goofy. Incluso la amenazó, si fracasa, morirá. Goofy, al ver que no hay pruebas para acusarlo, al menos iba a divertirse acabando con su hermoso rostro. Y para su beneficio, todas las cámaras de vigilancia en ese lugar estaban apagadas. ¿Gracias a quién? A Joju y a Jason. Así que nada le impedía hacerle pagar por lo que le hizo.
Minutos más tarde, Lotus se encontraba bajo las escaleras totalmente golpeada. Al día siguiente, en la madrugada, pedían reunir a todas las señoritas. ¿Pero por qué? Hoy llegaban visitas, unos pequeños niños, pero sobre todo estaba Bao y Jason a lo lejos. Aunque bueno, Jason se trata de Shao vestido de él. Y todo esto se dio a que el dinero mueve a la gente, ya que Jason pidió de que su sobrino participara en el evento. Así anunciaban el nuevo reto, Lovely Kids. Cada uno de ellos escogerá a un niño que esté dispuesto a participar con ellos. Lo ayudarán a cumplir las pruebas, disfrutar junto a ellos desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la mañana. La ganadora obtendrá 100.000 votos a su favor y el jugador más popular obtendrá 50.000 votos adicionales. Y así, cada una elegía a su pequeño compañero. Pero Bao, solo tenía ojos para su dulce Goofy. Goofy se iba a acercar a Bao, pero en eso un bebé cayó y se lastimó, y Goofy no dudó en socorrerlo. Era el más pequeño de todos los niños, llamado Kim Lim, y al saber que ha sido rechazado por todas, Goofy decidió hacer equipo con él. ¡Ay no! Pobre Jason. Así continuaron las elecciones de los niños, y al ver Bao que Goofy lo traicionó, debía quedarse al menos cerca, así que impidió que Chai escogiera a una linda niña, y Bao se quedaba con ella. Así empezaban a dar las indicaciones, aunque lo malo es que Bao no dejaba que Cha se le acerque, mientras que Goofy gozaba con un niño tan amoroso que al parecer le dio guerra a Jason, o bueno, a Bao. Tras eso, ya lo que quedaba era llevar a los niños a descansar. El suplente de Jason lo llevó justo a tiempo, pues casi se transforma, pero de la nada Goofy ingresaba a la habitación. Por suerte el suplente se escondió, pero Goofy estaba preocupada por Bao. Madrugar y no dormir bien iban a ser un problema para ellos, pero Jason lo hacía porque quería verla, aunque también le decía que Bao desea esto. Aunque si tanto está preocupada, ¿por qué no fue su compañera? Dado a esto, Goofy deseaba verlo, pero Jason le pidió que no fuera, que ya estaba durmiendo. Así Goofy se fue, y a la mañana siguiente, por fin las grabaciones iniciaban. Todo lo que las concursantes realicen con los pequeños saldrá en cámara, y su misión hoy es simplemente divertirse. Ya más tarde llegaba el pequeño Kim, un niño tan dulce que al parecer es muy maduro como Bao. Además que tiene su guardaespaldas, extraño, ¿verdad? Goofy preguntaba por sus padres y este niño era un poco raro. Empezó a poner una expresión de dolor diciendo que sus padres y ni su niñera tienen tiempo para él. Pero ahora no estará solo porque la tiene a ella. Y con esa carita tan dulce, tierna, conquistaba a Goofy. Así empezaban con su misión. Pasaron un lindo día con Kim. Solo que en eso Jason aparecía frente a ella, la abrazaba y Goofy preguntaba por Bao. Claro, Cha estaría esperándolo ahora, pero al escuchar esto, Kim entendía que hablan del niño que ayer estaba molesto. Por otro lado, Joju le avisaba a Cha que el pequeño Bao aún no había despertado. Y eso que eran las 11 de la mañana. Con razón que Jason está con Goofy. Pero claro, ahora que Jason estaba ahí, podía sentir más celos del pobre Kim, quien era tan dulce y amigable, pero en eso Kim pedía un abrazo de Goofy. Y ahí estaba Jason de celoso. Sujetaba a este niño y le hablaba ferozmente asustándolo. Algo que engoriló a Goofy. Estaba tan molesta y le decía a Jason que si no aprende a tratarlo bien, que era mejor que no los acompañara. Admiro la astucia de Kim, ya que Jason está más que celoso, pero no pensaba dejar que este niño le gane. Más tarde llegaban a un centro comercial alquilado solamente para este show. Jason, claro que acompañaba a Goofy. No había problema con lo que los grabaran, pues claramente el video será editado luego. Sin embargo, Kim, al ver que Jason atrae su atención, empezaba a ser mucho más tierno y se comparaba con el señor Song, diciendo que si tan solo fuera más alto, lograría limpiar su sudor mucho mejor. Pronto empezaba una guerra y el pequeño Kim, con cosas tan chiquitas, emocionaba a Goofy, mientras que Jason, por querer apantallarla, terminaba haciendo que se enoje. De un momento a otro ingresaron a una tienda de postres donde elegían el sabor, y Kim notó que hay sabor a cilantro y salsa picante, por lo que ya planeaba hacer algo. Así empezaron entre los dos a hacer un concurso por el postre más rico. Y mientras, Jason preparaba un postre para Goofy. Kim preparaba uno para Jason. Jason estaba a nada de probarlo, pero en eso se lo dio al pequeño Kim.
terminando casi que intoxicado. Goofy llegaba corriendo, quería probar el postre, pero al ver que Jason le dijo que no se lo dio a él, y sí que estaba picante. Aunque bueno, la leche o el chocolate alivian mucho el picor. A la final, todo este plan fracasó para Kim, porque Jason terminó obteniendo la atención de su futura esposa. Pero esto se acababa rápido. Kim llamaba su atención diciéndole que la adora, que la quiere, y Goofy a él. En medio de esto, el pequeño le pedía que se casara con él cuando crezca, y Jason esperaba un rechazo directo, pero no, escuchaba un sí. Lo que hizo que Jason tuviera mucho más celos descontrolados. A la mañana siguiente, finalmente el show empezaba, y con ello la competencia. Eran las 5 de la mañana y ya todos los pequeños llegaban hacia sus participantes escogidas. Y bueno, Kim estaba feliz, pero Bao, o bebé Jason, tenía unas ganas de sangre, y la que paga los platos rotos era Cha. Pero así anunciaban las reglas. Este juego será una carrera de obstáculos. Las parejas deben sostener un extremo de la cinta y juntos pasar por los obstáculos. Si tocan uno, regresan al principio y gana el primero en cruzar la línea de la meta. Aunque esto no era todo, pues tras cruzar el último obstáculo, deberán cantar perfectamente la canción especificada por su compañero. Y cantar cansada es horrible. Sin embargo, Goofy tiene un niño lindo a su favor, que así iniciaba la competencia, en la cual Jason, bueno, Bao, no pensaba perder. Aunque no esperó que Goofy, apenas empezara la carrera, saliera corriendo con Kim entre sus brazos, lo que le dio mucha ventaja. Mientras que Jason, aunque quisiera ganar, ya era muy lenta. Así que Goofy estaba ya en la parte final y Kim le daba la canción de los dos tigres. Kim sabía que era muy fácil, quería ganar, pero lo que fue fácil para él fue dificilísimo para Goofy. No conocía esta canción, y así Jason lograba llegar con una gran habilidad, llamando la atención de todos. Goofy se disculpaba con Kim, pero aún así pensaban ir a la playa juntos. Así que a la final no sirvió de nada de que Jason haya ganado, pues completaron su primera competencia. Al día siguiente anunciaban el siguiente juego. Al parecer habían entrevistado a los niños preguntándoles quién les gusta luego de sus padres. Y claro, Bao reservó información sobre Goofy, pero para Kim era Ultraman. La siguiente misión para ellas es disfrazarse del personaje favorito de los niños, lo que será complicado para Cha porque supuestamente no deben descubrir su identidad. Para Goofy era fácil, solo debe vestirse como Ultraman, pero en medio de esto, escuchó que la joven que cuida a los niños supo que el joven Kim había escapado tras pelearse con algunos niños y no lograban encontrarlo. Goofy, al escuchar esto, quería ayudarlos en la búsqueda, y Bao, que escuchó esto de lejos, sabía dónde podía estar. El pequeño Kim de verdad estaba muy triste. Le habían dicho de todo. Deseaba golpearlos, pero prefirió huir. Y en eso Bao llegaba. Al ver que no quería irse con él, no dudó en llevarlo a la fuerza. Todo por su Goofy. Solo que en el camino los niños bravucones llegaban ante ellos, culpando a Kim por el regaño que habían recibido. Estaban con unas ganas de golpear al pobre Kim, pero Bao dijo que no lo ayudará. Y solo le decía a Kim, defiéndete de cualquier que te intimide. Y eso motivaba a Kim. Con furia se fue en contra de ellos, pero en ese momento el reloj de Bao empezaba a marcar la hora de su transformación. Así que sin tiempo salía corriendo y se llevaba a Kim. Jason no tenía tiempo, así que usó una granada de humo y al momento se convertía en Ultraman, el fabuloso héroe de este tiempo. Lo que emocionó a todos los niños, y más porque Jason aprovechaba para darles una lección a los bravocones, diciéndoles que él no piensa salvar a los niños que intimidan a otros niños. Esos serán llevados por monstruos. Ya con esto todos se arrepentían, y Kim pensaba que se había salvado porque no ha hecho nada malo. Pero Jason le aclaraba que el escaparse y hacer que otros se preocupen por él tampoco estaba bien. Tras convencerlos de esto, les pidió contar hasta 20 y así Jason desapareció. Y claro, tras todo lo que pasó, Kim regresaba voluntariamente a los brazos de Goofy. Le contó que le había prometido a Ultraman que será de ahora en adelante un niño bueno. Así pasaron las competencias y Goofy se mantenía como la mejor entre todas, pero la semana de estar con estos niños terminó. Llegaba el momento de partir, llegaba el mayordomo y guardaespaldas para llevar a la señorita Kim de regreso a casa. Porque sí, este supuesto niño es niña, pero le gusta usar
ropa de niño porque adoraba hacer creer a todos que es niño. Y lo peor de todo es que Jason estuvo celoso de una niña. Pero así la pequeña Kim se fue. Por otro lado, Jason quería entregarle una información de Yuan Lee a Goofy. Y al parecer Yuan Lee había estado en un orfanato. Luego fue adoptado a los 6 años. Pero lo que notó es que él estuvo en el mismo orfanato que Jane Lee. Días siguientes platicaba de esto con Jason. La pista era el orfanato, porque si esa amistad entre esas dos víboras es desde pequeños, su plan de derrotar a Jane por medio del show no servirá para nada. Por eso hoy llegaba a la casa de sus padres para intentar buscar los papeles de adopción que su padre tiene en su estudio. Pero de repente fue recibida por Jane. Estaba a nada de echarla de la casa cuando Chan llegó y estaba molesto porque querían echar a su invitada. Rápidamente le dio la bienvenida y así Goofy aprovechó para pedir el baño, aunque terminó en el estudio. Encontraba lo que quería, pero al abrir el libro, vio que la información sobre el orfanato había sido arrancada. En eso escuchaba pasos y se escondió. Al instante Jane ingresaba y vio como Jane estaba buscando exactamente lo mismo que ella, por lo que Goofy sabía que quien tiene esa información no son ellos. Al momento ingresaba Chan, quien estaba furioso con Jane. Sabía que ella no es una mujer digna de su familia, pues sabe qué tipo de mujer es, aquella que se mete con el prometido de su hermana. En eso Jane se enfureció. ¿Por qué siempre trataron a Istaro como a una joya mientras que a ella la vieron como a una arrimada? Solo aquella que recibía sobras, a la que lavaban la ropa separada de la de Istaro. Jamás la trataron como a una hermana. Y en eso Bei ingresaba y le contaba la verdad. Cuando Istaro estuvo muy pequeña, contrajo una enfermedad por la cual su madre pidió que lavaran la ropa de Jane separada de la de Istaro, pidiendo que cuidaran bien a Jane. Las cerezas fueron porque Jane tenía una anemia leve y el doctor había recomendado que coma cerezas. Por eso siempre le ofrecían esa fruta. La ama de llaves fue despedida porque descubrieron que ella vendía personas, sobre todo a niños alejados y despegados. Y esa era la intención con Jane. Sin embargo, decidieron no decirle esto a Jane para que no se sintiera triste. Pero ahora sabe que solo ella veía lo que quería ver. Supuestamente, una vida solitaria. Jane no lo podía creer, ni Chan. Él tampoco sabía lo de la ama de llaves. Pero lo importante aquí es que Jane entendía que fue preciada para sus padres. Sin embargo, Yuan Lee la puso en contra de todos y él juraba que la amaba, pero desde el inicio la hizo sentir solamente como la otra. Sin embargo, ya suficiente daño había causado, así que Bei le pedía a Jane que se fuera de la casa. Al momento, Bei le dijo a Chan que Goofy estaba en el jardín y así él salía corriendo, mientras que Bei se quedaba porque había notado que Goofy estaba ahí. Rápidamente Goofy le platicó sobre el orfanato y que sobre esto también lo busca Jane y Yuan. Goofy le comentaba sus dudas y en eso Bei se iluminó. Recordó que en la computadora de su papá había una carpeta llena de su información. Quizás haya lo que busca. Y encontraron más información de lo que podían desear. Perfiles de Yuan Lee sobre el incendio del orfanato Mari y sobre la familia Stapling, familia que habían estado conectadas con muchos laboratorios de investigación e incluso hospitales, líderes en la industria médica. Y si Yuan es miembro de esa familia, entre ellos el único que puede hacerle frente es Nan. Más tarde, Nan prohibió a Goofy seguir buscando información por sí sola. La enviaba a que siga con el concurso de talentos. Y ella pasaba a la tercera y cuarta ronda de la competencia, logrando miles de fans. Goofy arrasaba con cada competencia y en poco tiempo llegaba ya a la final, junto a Cha. Y el invitado sorpresa para este show era Jane Lee, John y otra persona. Pero claro, Jane estaba furiosa con Goofy. Pensaba vencerla hoy. Hace 2 días, Jane había investigado sobre lo que Bei le dijo aquel día. Y sobre la ama de llaves, todo era verdad. A la vez recordaba que en el orfanato, la única persona que se preocupó por ella fue Yuan. Y le debía mucho. Además, que él le puso un anillo de compromiso prometiendo casarse con ella cuando sean grandes. Pero ahora ese niño tierno es un hombre calculador que odia que Jane falle. Y como no le entregaba lo que necesitaba, poco a poco la trataba con más frialdad. Pero ella, por lo ciega que estaba, empezaba a llorarle con
contando todo lo que este tiempo había malinterpretado de la familia Lee, pero Yuan le aclaraba, si la hubiesen aceptado, le hubiesen contado la verdad desde el principio, así que le pedía que no se dejara engañar, solo deben seguir su plan y deshacerse de los cuatro hermanos. Y ahora que saben que Goofy ha estado en contacto con la familia Lee, Yuan quería tener a Goofy de su lado, pidiéndole a Jane que la dejara ganar. Así que aquí está ahora. Presentaban ya a las tres mejores, por lo que los votos del público y jueces definirán el resultado final. Pero antes iniciaba la ronda final, una competencia entre las tres finalistas y la famosa diva Jane Lee, quien no pensaba perder en honor a su reputación. Minutos después, Goofy esperaba en su camerino repasando, pero en medio de esto, Lotus, la otra participante, estaba celosa. Entre los jueces está uno de la familia Lee, pero sabía que no logrará librarse de las sucias garras de Jane. Alguien gentil por fuera, pero por dentro una horrible persona. Pero esto ni miedo le dio. Goofy estaba listo para esto y mucho más. A los pocos minutos la ronda final empezaba y Jane debía hacer su mayor esfuerzo, mantener su popularidad. Para todos ella es una diosa, diosa que impedía que todos miraran a alguien más que solo a ella. Hasta que Goofy salía a la tarima con un atuendo que llamó la atención de todos, pues dado a los concursos ahora tenía muchos puntos y maximizó su belleza y realmente se ve preciosa. Ahora sí empezaba la batalla entre Goofy, Jane, Cha y Lotus. La voz de Jane era coreada por los fans, aclamándola y adorándola, aunque Goofy con su presencia también era popular. Pero Jane esperaba vencer a Goofy y obtener así el favor de Yuan, pero lo dudo. Enseguida Lotus y Cha iniciaban su show, pero fueron completamente opacadas. Cuando llegó el momento de Goofy con una hermosa voz, lograba opacar a Jane, pero no fue por mucho tiempo. Jane también tenía su as bajo la manga, una voz soprano que de verdad la hacía brillar, pero era algo que Goofy esperaba. Ahora sí iniciaba el jaque mate, pues Goofy lograba superarle en el tono, ya que con el sistema pateando a pendejos desbloqueaba la mejor habilidad para un soprano, cantando muchísimo mejor que Jane. Y para rematar, usaba esa voz tan aguda que rompe hasta copas de vidrio. Aunque esto no lo lograba solo con el sistema, pasó repasando meses enteros para esto, y hoy todo lo que aprendió daba resultados. Incluso Jason sabía que Goofy debía ganar sí o sí, pues ya todas hablaban de la voz inhumana de Goofy, nada comparada con la de Jane. Goofy esperaba causarle ansiedad a Jane y sí, lo logró. Ella estaba confiada en que podía superarla. Al intentar llegar a esas notas, bueno, era evidente que no lo iba a lograr y terminó cavando su propia tumba, pues hizo que su voz colapsara y con esto todos se ponían a favor de Goofy. Ella realmente es la mejor. Y claro, Jane perdía. Tras la humillación que vivió, salía corriendo del escenario. Enseguida el animador pedía los votos de los jueces y John le daba su voto a Goofy, el cual terminó alabando a Goofy de pies a cabeza, y así los jueces votaban por su favorita. Pero para rematar, Jane enviaba su voto, apoyando inesperadamente a Goofy. Pero aún así quedaba la última palabra de la productora de Talent Show, quien apoyó sin dudar a Goofy, declarando a Goofy la campeona. Aunque Goofy aún no entendía por qué la rapidez del voto de la productora de Talent Show, y luego supo por qué, porque ella es la madre de Kim, la cual estaba agradecida con Goofy por cuidar tan bien de su bebita. Además, que sí tiene mucho talento. Jason, al saber que la familia de Kim está involucrada en negocios con Jay Lee, empezó a planificar todo para que en esta noche no sean nunca más socios de Jane. De ahora en adelante, Jason pensaba hacer que Jane se quede sin nada, arrinconarla y no dejarle escapatoria. Mientras tanto, en la sala de conferencias de la compañía de entretenimiento en la que trabaja Jane Lee, empezaban a llegar los socios a pedir que sus contratos sean invalidados, pues con su derrota terminaron perdiendo miles de dólares. Así que en pocas palabras, Jane estaba al borde de la ruina y escuchaba la desesperación de la gente que antes la apoyaba. Se sentía frustrada y aceptaba cancelar los contratos. Tanta era su confianza en que volverán, pero estaba herida. Llamaba a Yuan, pero él simplemente la dejaba de lado, lo que enloquecía a Jane. Sabía que iba a ser imposible que Yuan la reemplazara, pero mientras tanto, Yuan estaba feliz y campante. Simplemente había decidido no contestar a Jane, pues ha encontrado un reemplazo mucho mejor. Tras el concurso de talentos, Cha recibió un contrato en la compañía
compañía de entretenimiento de Jason Sung, y ahora es una nueva estrella con un futuro brillante. Por otro lado, Goofy, tras ganar, regresaba a su vida normal, aunque ahora es el centro de atención, algo que le gustaba, pero no tanto. En esa tarde recibía una llamada de Nan, pidiéndole que vaya a casa luego de clases, y así fue a ver a su hermano. No entendía cómo antes le pidió no acercarse a la casa y ahora le pide venir, y eso es porque Joan ya conoce que son cercanos. Nan le mostraba a Goofy fotos de gente que la ha estado siguiendo. Han intentado raptarla miles de veces desde el final del concurso, pero Jason la estuvo protegiendo todo el tiempo, y le comentaba que dado al ridículo que hizo Jane Lee, ya no era óptima para Joan, así que esperaba obtener a Goofy para que sea su nueva marioneta. Sin embargo, tras la derrota de Jane, Nan había podido investigar mucho, descubriendo una isla cercana a los Estados Unidos, que es propiedad de Statling, y al parecer es un laboratorio donde un grupo de médicos realizan experimentos secretos. Y ya varios de sus investigadores habían caído en las garras de Joan. Goofy quería investigar más por su cuenta, pero Nan esperaba que ella no se involucrara más, ya que de por sí estaba en peligro, y Goofy simplemente aceptaba. Ya más tarde ella pensaba y pensaba, planeaba hacerle caso a su hermano, pero el pensar que no terminara con Joan con sus propias manos la agobiaba. Se retiraba y Jason, que la conocía muy bien, sabía esto, así que le pedía a Joyu que llamara a Xiao para hacer un trato con él. Más tarde platicaba con el anciano Xiao, gran jefe de la Asociación de Asesinos, con el cual Jason quería hacer un trato. Requería información detallada de los que participan en la tarea que fue publicada en la asociación, y es sobre los padres de Star, pero simplemente Xiao no podía darle eso, porque es íntimamente secreto, y es la garantía que ellos ofrecen, así que esto era un rotundo no. Pero Jason, así como cuando tuvo 10 años, ingresó sin problemas, puede hacerlo ahora, solo que quería tener en cuenta que si hace eso, lo lógico es que será perseguido hasta la muerte. Pero ¿qué creen? Corrió el riesgo. Más tarde se encontraba con Nan y le entregaba toda la información de los guardias de los Lee, y la única recompensa que deseaba a cambio de esto es que permita que Goofy obtenga su venganza con sus propias manos. Pero Nan no lo quería. Entendía que Jason ya sabe el secreto de Goofy, que es Starro, pero por lo mismo debería comprenderle el por qué la protege. Aunque Jason tenía razón, Goofy no se quedará con los brazos cruzados, y era más seguro que se manejara junto a todos. Así, a los pocos días, Jason llevaba a Goofy a un viaje en el mar, pero Goofy no quería divertirse ahora. Aunque Jason le explicaba, no es un viaje de diversión, sino un viaje secreto del plan entre los Lee y los Song. Al tiempo, se encontraba con sus hermanos y Chang no quería que Goofy se involucrara en esto, pero ni modo. Debían luchar juntos por lo correcto. Fei sabía que pronto Chang debe enterarse que Goofy es Starro, pero antes debían vencer. Por otro lado, Goofy estaba preocupada. El que sus hermanos estén aquí significaba que iban a hacer algo grande, y así era. Jason le comentaba que encontró la información de los que vigilan a sus padres, así que en esta ocasión irán a rescatarlos. Pero el hecho de que Jason haya pensado en ella para esta misión fue emocionante. Estaba segura de que él fue quien convenció a Nan para que la deje venir, y le agradecía por ello, pues Goofy sabía que con su habilidad, la de sus hermanos y Jason, ganará. Y ya llegaban a dicho lugar, a una isla remota. Pero apenas se acercaban, la gran batalla comenzaba. Mientras tanto, en el centro de mando subterráneo de la isla, ya Jinping estaba al tanto de lo que ocurría en la superficie. Le avisaba de esto a Joan, que incluso Nan Lee se ha aliado con Jason Sung. Esperaban enfrentarlo con todas las bombas disponibles para sembrar caos entre ellos. Y así ocurría. Tanto Jason como Goofy estaban en el barco que era atacado desesperadamente con bombas. Jason pedía enviar a sus hombres a la isla lo más pronto posible. Se preocupaba por Goofy, pero ya Goofy se encontraba en el barco que irá a la isla. Sin embargo, estaba más que lista. Para demostrarlo, con su sentido agudo salvaba a uno de los guerreros. Pues claro, usaba el sistema pateando a pendejos, desbloqueando la habilidad de gran defensa. Con esto esperaba resistir, pero en eso resbalaba. Estaba a nada de caer al agua y Jason lograba encontrarla. La sujetaba y juntos caían al agua. Jojo estaba preocupado por ellos, pero no había de qué
angustiarse, pues al momento ellos lograban llegar a la orilla de una isla. Goofy se desesperaba y Jason se aliviaba al verla a salvo, solo que ahora se encontraban en una isla deshabitada. Necesitaban desesperadamente regresar a su embarcación y encontrarse con Nan, pero Jason no quería irse de ese lugar. Estaba asustado, no quería perderla ni ponerla en más peligro, pero Goofy no entendía. Jason le comentó que para darle la información de los vigilantes de la isla a Nan, tuvo que hackear la red de la organización de asesinos, y desde antes de realizar este viaje, lo han estado buscando para matarlo. Así que si sale de este lugar, lo más seguro es que lo llenarán de balas. Mientras tanto, en el crucero de la familia Lee, estaban siendo bombardeados, pero dentro Faye estaba buscando desesperadamente a Jason y a Goofy. Dado a que era imposible encontrarlos, John le pedía a Chan que pusiera varias cámaras térmicas en el agua para poder encontrarlos. Jojo sabía que podrán encontrarlos, ya que Jason siempre lleva un reloj que tiene un sistema potente de rastreo. Pasaba el tiempo y Jason con Goofy solamente esperaban. En eso Goofy habló, lamentaba el que Jason se haya puesto en peligro para ayudarla, aunque Jason le pedía que no se preocupara. En su mente pensaba que lo que le dijo simplemente fue una mentira piadosa, es que no quería que ella corriera el riesgo de ir sin rumbo en el mar. Y funcionó. Goofy decidía quedarse porque sabía que sus hermanos y Jojo los encontrarán. Así que mientras tanto debían sobrevivir. Montaron una tienda improvisada, luego empezaron a filtrar agua para beberla y claro, no podía faltar la comida. Las horas pasaban y ante la espera y al verse solos, parecía ser una noche perfecta para pasar juntitos. Goofy ya se quedaba dormida y a tiempo, porque Jason estaba por transformarse en bebé. Al verse ya así estaba asustado y si Goofy lo ve, corría a esconderse, pero en medio de esto Goofy despertaba y lograba verlo escondiendo. Jason impidió que se acercara diciendo que ahora estaba desnudo. Por suerte su reloj imitaba su voz de adulto y servía para este momento. Aunque de la nada Goofy veía el pie de Jason y era el de Bao. Así que de forma sorpresiva llegaba ante él y lo encontraba así. Al escuchar su voz entendía que es Jason. Bao es Jason y se sentía horrible. Si es así, significa que ella ha estado besando a un niño de 4 años. Dado a que lo ha descubierto, Jason tenía que ser sincero, explicarle todo. Empezó por comentarle sobre la maldición de su familia y que es algo que todos los Songs viven. Desde que él experimentó el ritmo cardíaco por encima de 100, ha empezado a transformarse y eso ocurrió desde que la conoció. Así terminó comentándole todo y claro, había mucho que procesar. Goofy preguntaba si había cura para la maldición y claro que la hay. Le contaba que si logra tener un bebé con ella, la maldición se acabará. Con esto, Goofy entendía que es por ello que él pedía tener un bebé, aunque lo malinterpretó. Significa que se estaba portando bien con ella solo para convencerla de tener a su bebé. Jason moría de miedo, pero eso le pasa por esconderle esto por tanto tiempo. Así pasaron discutiendo el tema toda la noche. Apenas amaneció, Jason volvía a ser un hombre. Y ahora sí, como es un adulto, Goofy empezaba a golpearlo. Como ella no lo escuchaba, Jason no dudó en sujetarla y hablarle claramente. Es verdad que al inicio era así. La necesitaba para remover su maldición, pues esto había sido una pesadilla. Desde pequeño fue entrenado para no dejarse llevar por ninguna mujer. Pero eso cambió cuando la conoció. Dejó de tener el control y vio una oportunidad en ella. Pero a medida que la conocía, su maldición dejó de ser prioridad. Estaba por decirle que la ama y en ese momento un helicóptero aparecía. Finalmente los habían encontrado y en qué fachas. Pero bueno, lo importante es que ya estaban aquí y podían irse con ellos. Goofy les pedía que se llevaran a Jason a un lugar donde la asociación de asesinos no lo encuentren, pero ahora sí Jason le contaba la verdad. Hace unos días en aquella ocasión cuando hablaba con Xiao, le había dado una solución para que la asociación se expanda más allá del continente. Y así fue como consiguió la información. Ahora sí Goofy realmente quería matarlo. Otra vez la vuelve a engañar. Y se marchaba furiosa. Ya estaban en el helicóptero, pero Goofy quería saber si los señores Lee ya han sido rescatados. Y por lo visto no. Habían logrado ingresar a los laboratorios sin problemas. Sin embargo, no pudieron encontrar a sus padres. Yuan Lin había escapado y Nan revisaba la poca información que habían rescatado. Ahí habían detalles de chicas como objetos de investigación, las cuales habían encontrado, pero al parecer fueron controladas mentalmente. Nan pidió que avisaran de este caso al gobierno de
Estados Unidos y así lo harán. Pero en eso ya llegaban Chang, Goofy y Jason. Rápidamente se enteraron de todo y Nan les explicaba que solamente se quedarán a investigar un poco más. Tendrán que irse antes de que el gobierno de Estados Unidos llegue. Goofy esperaba ayudar y John le pedía a Jason que fuera su compañero. Se pusieron ropa de protección e iniciaron con su investigación al laboratorio. Tras minutos de investigar, Goofy encontraba un arete en el suelo. Lo reconoció de inmediato. Era un arete de mamá. Siguieron indagando y en eso vieron que habían evacuado a todos menos a dos personas, a sus padres. Se acercó y se dio cuenta de que no eran ellos. Sin embargo, abría sus cápsulas para verlos. De repente, un líquido saltaba de ahí, llegando a Goofy. Por suerte, contaba con ropa adecuada, pero enseguida fueron encerrados en ese laboratorio. Se lo comunicaron a John, pero debían esperar a ser rescatados. Solo que el plan de John apenas comenzaba. Empezaba a salir un gas amarillo de los tubos, y la máscara de Goofy estaba derretida por el líquido de antes. Jason actuó rápido, le puso su máscara a Goofy y le comunicó del problema a John. Debían llegar a rescatarlos en menos de 5 minutos o él morirá. John le pedía mantenerse en el lugar más alto para permanecer con vida. Por ello, Jason buscó un lugar alto, sujetaba a Goofy y la abrazaba. Le pedía perdón por haberle mentido y ocultado cosas. Reconocía que había planeado muchas cosas para hacer que ella se enamorara de él, pero lo hizo porque él se enamoró de ella. Y lo volvería a hacer así, pues quería convertir ese amor no correspondido en un afecto mutuo. No quería contarle todo esto en un lugar así, pero ahora lo importante era mantenerla a salvo. Solo que Goofy no escuchó esto y saltaba al gas, pues tenía una idea. Mientras tanto, ya John estaba organizando el rescate. No habían muchas esperanzas de vida para Jason, y cuando finalmente pudieron abrir la instalación, Goofy salía y Jason estaba bien. Goofy había hecho una montaña de escombros y Jason se encontraba en la cima, por ello sobrevivió sin problemas. Tras verlo bien, Goofy reportaba todo lo que encontró, el ácido en las cápsulas y las trampas que hay en este lugar. Tras decirle esto, a John se iba y Jason entendía. Ahora ella se encuentra impactada por su confesión. Pasaba el tiempo y John se encargaba de limpiar los cuerpos que se encontraban en las cápsulas que Goofy encontró. Tras limpiar el ácido, encontraron un chip. John sabía de qué se trataba, así que pidió que todos se reunieran porque su padre había dejado una pista. Rápidamente se reunieron en el centro de mando del laboratorio y Bay se encargaba de vincular el chip. Y en poco tiempo encontraban un video hecho por su padre. Hoy es 12 de marzo del 2022. Soy Ron Lee. No esperaba que Joan fuera una serpiente que ha estado codiciando nuestra propiedad. Ante esta emergencia, entrego todas mis acciones a mis hijos. Nan, John, Bei, Chan y Jane Lee tendrán un 7% cada uno, y Staro tendrá el 30%. Después de mi desaparición, el testamento entrará en vigor. Queridos hijos, deben cuidarse. Bei y Chan deben protegerse y que su odio no los controle. Parecía que esta situación solo era un mal sueño y en ese momento todo empeoraba. Le avisaron a John que Joan Lee y Jane estaban en una rueda de prensa anunciando su compromiso y que las acciones de la familia Lee pasarán a manos de Joan. Ante esto todos se enfurecían y Chan quería ir y golpearlos, pero debían escuchar a su padre. Goofy les pedía paciencia a todos. Debían regresar de inmediato y solamente prepararse para la junta de accionistas, y ahí lograrán ir en contra de Joan y Jane. Dado a esta sugerencia, Nan y John ya preparaban todo, y esta vez cuando Jason quiso escoltarla, Goofy decidía regresar junto a sus hermanos. Jason quería ir tras ella, pero Jojo le informaba que la doctora Jazz ya se ha contactado, y para Jason era importante. Se trata algo de su abuelo, por lo que Jason y los Lee se marchaban. Jason tenía sus problemas, así que tuvo que dejar que Goofy se fuera por su cuenta. Después de ese día, regresaron todos a China y Goofy con Jason se encontraban muy ocupados, por lo que pasaron distanciados por algunos días. Sin embargo, jamás dejó de demostrarle su amor por ella, con detalles. Detalles que John notaba y por lo cual molestaba a Goofy, aunque aún Goofy sentía que Jason lo hacía solo para liberarse de su maldición. John aceptaba que ella esté saliendo con Jason, pero Goofy le aclaraba que jamás ocurrirá tal cosa. Le preguntaba a él qué hiciera él si esa persona parece ser bueno, delicado, pero de repente descubre que le ha estado ocultando algo. ¿Qué haría él? John quería saber qué es lo que le oculta a Jason.
Buffy le daba un ejemplo, por ejemplo, se encoge y se hace grande de repente, y como que él lo malinterpretó, estaba a nada de ir a partirle su mandarín en gajos, pero Goofy lo frenaba diciéndole que solamente es un ejemplo, que no tiene nada que ver con Jason. John pensaba y entendía que quizás ella descubrió que fue por su pedido que Jason se acercó a ella. John le decía a Goofy que mientras te trate bien es normal que alguien oculte ciertas cosas. Claro, si estas no le afectan. Ella pensaba, y a pesar de que Jason deseaba como loco deshacerse de su maldición, jamás la obligó a nada. El día de la reunión de accionistas llegó y todos los Lee aparecían ese día. Jane los saludaba, aunque claro, no entendían qué hace aquí. Jane quería reclamar su parte de las acciones tras su compromiso. Así lo había decidido su padre. Pero Chang no pensaba permitirle tal cosa. Nan se enfrentaba a Jane. Las negociaciones se realizarán en la reunión, pero le advertía, ningún traidor de la familia Lee saldrá ileso de esto. Claramente Jane tenía miedo a Nan, pero confiaba en que todo le saldrá bien. Después de todo, su compromiso es lo que más quería. Le había rogado a Yuan que lo anunciara y que con ello, ella también tendrá acciones en la empresa. Además, pensaba comprar varias acciones para dárselas a él. Y claro, Yuan quería esto. Por otro lado, Goofy lograba escuchar y ver la reunión. Aunque no estuviera presente, se enteraba de todo y así la junta de accionistas empezaba. Hoy se dará una liquidación de acciones. Y claro, Jane pensaba obtener todas. Jane obtendrá el 7% de las acciones luego de casarse, y justo ahora tiene 35% de acciones a su nombre. Todos no entendían por qué ella tiene tantas, si el 60% es del señor Lee. Pero claro, todo esto es obra de Yuan, aunque Nan también estaba preparándose para esto. Ya Bei, Chan y John habían transferido sus acciones a Nan, obteniendo un 28%. Sin embargo, notificaban que ayer les habían llegado un contrato de la señorita Starody. Y claro, eso significaba una cosa. La ruina para Jane, porque Staro donó sus acciones a Nan Lee, por lo que ahora él es el jefe de la compañía de la familia Lee. Jane enloquecía, empezó a decir que eso es falso, que ese contrato no es real. Pero ese contrato estaba hecho con la firma de Staro, no había dudas, era auténtico. Jane pensaba, si Staro volvió, entonces deberá estar vigilando de cerca. Rápidamente corría justo al lado de la sesión. Sabía que ella estará ahí. Trataban de detener a Jane, pero ella necesitaba encontrarlo. Solo así Yuan regresará con ella. Pasó a la habitación, pero a quien encontró fue a Chang. Preguntaba por Staro, pero ¿quién le daría razones? Chang le decía que vuelva con su Yuan Li, a ver si ahora que no le sirve para nada, aún le mantiene a su lado. Nan pedía que sacaran a Jane y tras ello, John preguntaba el por qué Chan estaba aquí. Hace unos minutos, Chan había ingresado corriendo diciéndole a Goofy que se escondiera, que Jane se acercaba. Claro, Chan sabía que ella es su Staro. Goofy ha estado involucrada todo este tiempo con lo de su familia. Incluso regresó a vivir con ellos en el cuarto de su hermana. Todo se había vuelto tan evidente. Goofy se disculpaba por habérselo escondido, pero para Chan lo importante es que ahora ella está a salvo y a su lado. Pero por otro lado, Jian Ping le avisaba a Yuan que Jane no logró tomar el control de la familia Lee. Así que como no lo logró, le pidió que le quitaran todas las acciones y lo disfrazaran como un accidente. Por otro lado, también le notificaban que ya la gobernación de Estados Unidos estaba investigando el laboratorio. Yuan debía continuar investigando. Necesitaba obtener resultados. Solo así obtendrá la grandeza para la familia Slatling. Yuan desde muy pequeño tuvo que vivir sobre la tragedia. Vivió violencia solo por un pedazo de pan en el orfanato. Y después de ser adoptado por la familia Stratling, no padecía hambre, pero sí vivía en un abismo. Su madre era una vil mujer que esperaba que Dennis, como lo había nombrado su madre, se convierta en una persona excepcional. Y aunque hubo un tiempo en el cual encontró un rayo de sol, este desapareció a manos de su madre. Ella se deshizo de todo lo que apreciaba Yuan, supuestamente por su bien, porque solo así fijará su objetivo.
Pero un día una joven le dio una profecía. A los 15 años se liberará de este trato. A los 16 heredará todas las propiedades de la señora. Y le prometía perfección en sus profecías. Ocurriéndose así, a los 15 años, Joan mató a su madre. Se liberaba y como sabía que ocurriría a continuación, empezaba de una vez por todas a investigar. Cambiar este mundo cruel controlando a los humanos. Por eso utilizó a aquella joven de las profecías como su primer experimento de intervención humana, iniciando así la investigación llamada la profetisa. Cada profecía se cumplía y al cabo de 3 años, aquella joven estaba por morir. Joan conocía que ella había tenido una hija y quería encontrarla. Sin embargo, la joven daba su última profecía antes de morir. Dennis, no, Joan Lee, morirás a manos de la próxima profetisa, tu esposa. Ella hará que pagues por todo. Y así tras ello moría. Dado a eso, Joan jamás pensó en casarse. Y ahora más que nunca deseaba seguir con sus investigaciones. Debía encontrar a la hija de la profeta. Y tenía pistas en Goofy. Así que quería que la investigaran ya que ella está vinculada con Starro. Por otro lado, Goofy vivía más tranquila. Todos sus hermanos ya conocían su identidad. Sin embargo, en esa tarde, Chad llamaba a Goofy y le enviaba una publicación, una foto de Jason con una mujer, y al parecer son cercanos. Esto lastimó a Goofy y más a Chang, quien quería ir y darle su merecido a ese Jason que abandonó a su hermana. Goofy aparentaba estar bien y apenas se descuidaron de ella, corría al lugar donde tomaron la foto y ahí estaba su Jason. Parecía ser una reunión de negocios y así era. Al momento, Jason notó la presencia de Goofy y como desde que ella descubrió su maldición no ha aceptado ninguno de sus otros regalos, podría aliviar la situación entre ellos dos. Aprovechaba de esta situación y rápidamente la amiga de Jason se enteraba de la presencia de Goofy, por lo que la invitaban a ser parte de su mesa. Goofy se acercó a ellos con presencia y pasaron varios minutos en silencio. La amiga de Jason analizaba todo hasta que lo entendió. Al parecer, Jason y Goofy tienen problemas, así que rápidamente sujetó a Jason. Le pedía que le presentara a su amiguita. Goofy se sorprendía, estaba celosa y no era la única furiosa. Pues por otro lado, Bei y Chang la habían seguido y observaban todo de lejos. Incluso Cha había llegado a observar todo, aunque no solo estaban ellos. También se encontraba John en ese restaurante. Por otro lado, Goofy se presentaba y Jason le presentaba a Piasto Huechas, su amiga, quien es una genio en el campo de la medicina. Es una socia de negocios y hace poco tiempo finalmente pudo contactarse con ella. Al momento, Goofy empezaba a platicar con Piastowe y se dio cuenta que esta mujer había estudiado en la misma universidad que su hermano Nan. Así empezaron a conversar con él y al ver a Jason algo desubicado, Piastowe se despedía. Estaba a punto de besar a Jason en su mejilla, pero Goofy se interpuso. Piastowe le decía que debería aclarar sus sentimientos, porque ese evidente que estaba celosa. Tras decirle esto, se marchaba y Jason aprovechó para sujetar a Goofy y decirle que incluso un desconocido sabe que entre ellos dos hay algo más. Salían del restaurante y Goofy entendía que esto fue una trampa de Jason. Pero claro, era verdad que estaba celosa. Ya no podía negarlo. Jason le aclaraba sus sentimientos. Él ha hecho todo por ella porque la ama y quiere pasar el resto de su vida junto a ella. Tras escuchar esto, Goofy lo sujetaba y lo besaba. Admitía que siente algo por él. Sabía que iniciaron su relación bajo algo absurdo. Pero a medida que se conocían y cómo ocurría todo entre ellos dos, simplemente se volvió inevitable. Terminaron siendo cercanos, conociendo sus secretos, así que no podían ocultarlo más. Ambos estaban enamorados y Goofy preguntaba, ¿quieres ser mi novio? Y claro que Jason aceptaba. Eso es lo que más anhelaba, estar con ella para toda la vida. Pero mientras, todos los sapos se enteraban de esto. Para cuando Goofy regresó a casa, Nan la esperaba. Y ya sabía por John que ella y Jason están juntos. Ni cómo negarlo. Nan lo aceptaba, pero era raro. Él solía sobreprotegerla mucho cuando era pequeña, pero entendía que ya ha crecido. En eso Nan le platicaba sobre Piastowe. Él la conocía e incluso necesitaba obtener su ayuda. Es la única que puede ayudar a todas esas jovencitas que han sido manipuladas por Joan Lin. Goofy entendía esto y pensaba ayudarlo a convencer a Piastowe. Así que al día siguiente acompañó a Jason y a Piastowe a su viaje, ya que Piastowe revisará al abuelo de Jason.
Así, después de 2 horas de viaje, llegaban a la ciudad M, y su abuelo los recibía. Ese viejito es Xiao Song, el dueño de la asociación de asesinos. Rápidamente le presentaba a Piastogue y a su novia, Goofy. Al momento ya se encontraban en una gran cena y el abuelo no podía contenerse. Estaba tan feliz y emocionado, ya le pedía a Goofy que se casara pronto para que le diera un nieto. Más tarde, su abuelo conversaba con Jason. Deseaba que aprovechara la oportunidad, que tuvieran ya un bebé. Pero Jason le explicaba que se tomaran su tiempo, pues Goofy ya conoce todo sobre la maldición. Y claro, eso impactaba al viejito. Pero Jason solo quería aclararle que él la quiere para algo serio, así que no le forzará a nada. Sin embargo, Xiao ya planeaba algo. Más tarde, Goofy se encontraba en medio de tantas flores. Para Piastogue esto lo hizo Jason, pero él llegaba y no sabía qué ocurría. En eso leían la tarjeta, y en ella decía: cásate conmigo y te daré mi vida. Dicho por Jason Son y escrito por el abuelo. ¡Ay, qué tierno! Más tarde, fueron todos a dar un paseo. Consiguieron helados, pero el de Goofy claramente era para una propuesta de matrimonio. Goofy no entendía dónde se metió. En la noche, el abuelo Song ideó otro plan. Usaba la oscuridad para atraer a Jason al cuarto de Goofy. Él le contaba a Goofy lo que ocurría. Se hicieron los dormidos por las supuestas pastillas para dormir que consumieron. Y en eso, una sombra llegaba. Goofy trató de golpearlo, pero Jason recibía el golpe porque la sombra era su abuelo. Ante esto, si Goofy se enfureció, se iba. No quería saber nada ni de Jason ni de su abuelo. Pero en ese momento, el abuelo se transformaba en bebé. Rápidamente, en esta apariencia, empezaba a pedir perdón. Le explicaba que él jamás logró escapar de su maldición, porque solo si logran tener un bebé con el primer amor, escapan de esta maldición. Y él no lo consiguió. Goofy, al verlo así de tierno, no dudó en perdonarlo, pero no quería que le presionaran más. Tras conversar con el abuelo, se iban. Y Jason estaba feliz. Finalmente era completamente honesto con ella, y ella deseaba ser igual con él. Así que le contó que ella es la verdadera Staroli, quien ha renacido gracias a un sistema para lidiar con pendejos. Solo que esta revelación llegó a oídos de Joan, pues alguien los estaba vigilando. Gracias a que conoció el secreto de Goofy, ahora sí debía acabar con ella. Y quien se encargará de Goofy será Piastogue, pues fue gracias a ella que la ciencia y los experimentos estaban funcionando correctamente. Por otro lado, Jane soñaba con Joan. Lo soñaba muriendo a manos de Staro. Ella le disparaba y despertaba, estaba asustada. Desde hace tiempo ha tenido sueños que parecen tan reales, y al despertar empezaban a ocurrir. Recordaba su sueño y veía a Goofy. Tenía miedo por Joan, así que salía corriendo a avisarle de esto. Por otro lado, dado a que Piastogue no lograba encontrar nada en el viejo Xiao Song, pidió un monitoreo de 24 horas, pero no lo podían permitir porque así sabría de la maldición. Por lo que ella les daba otra opción: hacer un seguimiento a Jason y comparar los resultados con su abuelo. Él accedía a ello y por ende Goofy se quedaba sola. Al cabo de 2 horas, Yoyu llegaba corriendo a avisarle a Jason que un intruso acaba de romper la barrera de seguridad y se dirige a Goofy. Jason se levantaba, pero ya Piastogue lo había inmovilizado, aunque claro, era algo para el examen que será pasajero. Yoyu cargó a Jason y salían corriendo. Jason sabía que había la posibilidad de que Goofy logre defenderse con su sistema, pero aún así sentía miedo. Goofy, claro, acababa con todos, menos con la sirvienta infiltrada, quien venía preparada. Con un dispositivo lograba debilitar a Goofy y con ello llevársela. Jason llegaba, pero ya Goofy había sido secuestrada, por lo que rápidamente planificaba todo para su rescate. Incluso le informaba de esto a los Lee porque era necesaria su ayuda. Por otro lado, Joan se encontraba con Staro. Finalmente la tenía en su poder, aunque ella lograba desatarse rápidamente. Quería investigar más de Joan, por lo que empezaba a preguntar: ¿qué es lo que desea de ella? Joan estaba loco, quería un mundo perfecto, un mundo sin maldad. Este demonio supuestamente quería luz, pero ya sabía que Staro había renacido. Seguramente la mató en su vida pasada, pero ahora jugará mucho con ella. Goofy entendía que él se enteró de su confesión a Jason, así que empezaba con su actuación. Ella conocía de su profecía, y sí, le contaba que ella es la hija de la profetisa, así que él morirá de la forma más despiadada posible, bajo su mano.
Por esta situación, Joan pedía que la encerraran. No quería verla. Sigue siendo igual de ingenua que antes. Pero dado a que la tiene bajo su poder, podían iniciar la investigación. Solo que al poco tiempo, era notificado de que Goofy había escapado. Rápidamente desplegaron a los guardias y Jane, quien estaba tratando de ingresar, por fin lo conseguía. Estaba preocupada porque sus sueños estaban haciendo realidad. Y el último sueño era ver a Joan herido. Corría a verlo, debía salvarlo. Llegaba al centro del laboratorio, pero en ese momento se encontraba con Goofy. Alguien que no pensaba tenerle piedad. Goofy no dudó en contarle su identidad, diciéndole que Jane siempre ha sido tan ciega. Le contaba que ella es Staro, la mujer que antes ya le ha quitado a Joan, a la única que Joan ha tratado bien. Mujer que a Jane odia con toda su alma. Al saber de esto, Jane enloqueció. Quería matarla, acabar con ella definitivamente. Solo si lo hace, Joan será suyo. Sujetó una daga y se lanzaba sobre Goofy. Solo que fue Joan quien llegaba y le disparaba a Jane. Jamás le interesó esa muchacha. Y ahora Jane dejaba de existir para él. En eso Joan sujetaba el libro que dejó Jane. Y al verlo, Goofy empezaba a disparar a diestra y siniestra. Pero fue sorprendida por Jane Pink, quien lograba noquearla. Rápidamente la pusieron en una hibernación cerebral. Ella aún no estaba del todo inconsciente, pero en ese momento, el sistema pateando a pendejos le daba una opción: activar la caja negra. Solo así podría liberarse. Mientras tanto, Joan estaba ya iniciando el lavado de cerebro para Goofy. Tras ello, la tendrá solo para él. Sin embargo, se llevó una sorpresa. Al momento, la alarma se encendía y ya Jason con su gente llegaban al laboratorio. Joan quería llevarse a Goofy y al ver que Joan los encerraba, corrió tras él. No pensaba dejar que Joan escapara. Al ver que él estaba enamorado de Staro, lo amenazó. Algo que no funcionó, pues Jason es más pilas. Enseguida le disparaba a Joan. Lograba inmovilizar sus brazos. Quería saber dónde está Staro. Joan sabía que ya Staro es solamente suya, pues la hibernación ya funcionó. Pero esa risa solo ayudaba en algo. Que Goofy, o mejor dicho, ya Staro, encuentre a Joan y a Jason. Rompía una pared y llegaba ante ellos. Jason la abrazaba aliviado. Por fin está a salvo. Goofy hace unos momentos activó la caja negra, lo que le daba 15 minutos de reparo de cualquier daño físico. Y con ello lograba escapar. Ahora sí, Joan iba a pagar por todo, pero Jason le pedía esperar. Ya veía había escaneado todo el lugar y encontraron un lugar secreto que sin una tarjeta de acceso explotará. Así que Jason sabía que ahí deben estar los padres de Staro y la tarjeta debe ser algo que Joan siempre porta. Rápidamente se dieron cuenta que era su pulsera. Al momento, Joan usaba bombas contra ellos y así lograba huir. Goofy sabía a dónde se dirige. Rompía el suelo y ahí lo interceptarán, pero en vez de la ruta encontraban una bomba. El edificio explotará en 15 minutos, por lo que no había tiempo que perder. Avisaron a todos y mientras, Goofy, dado a sus 15 minutos de protección completa, empezaba a romper paredes y el suelo hasta que encontraba la ruta de escape. Joan estaba sorprendido. Staro es la digna hija de la profeta, pero ahora pensaba huir. En eso vio el libro que antes tomó de Jane, y en él estaba descrito todo lo que ocurría en el futuro, todo lo que ella había soñado antes de que pase, y ahí le avisaba de su futura muerte. Al parecer, la hija de la profeta que tanto había estado buscando era Jane, y ya no la tiene. Había dañado lo único más importante en su investigación. Todo este tiempo estuvo buscando a esa persona, pero jamás la valoró. Estuvo tan cerca de él, siempre lo apoyó. Al quedarse solo, se sentía destruido. Sin Jane, ya no había sentido. Así que, ¿para qué vivir? ¿Para qué quedarse y experimentar una muerte a manos de Staro? Así que moría bajo su propia mano. Por otro lado, aún había mucho que hacer y poco tiempo. Quedaban 10 minutos de inmunidad para Staro y 12 para que explotara el edificio. Tras encontrar el cadáver de Joan, sujetaron la pulsera y rápidamente corrían a liberar a sus padres. Llegaba al lugar y ahí se encontraba con sus padres. Los liberaban y cargaban y el padre de Staro le informaba la situación. No había tiempo, serán alcanzados por la explosión. En ese momento, Goofy recibió
recibía una advertencia del sistema. Al parecer, quedaban 3 minutos para que se cierre la caja negra, y tras ellos habrá un efecto de retroceso, lo que no era bueno para ella. Sin embargo, no había tiempo que perder. Se contactaban con Nan y le pedían llevar un helicóptero a un lugar estratégico. Ya la cuenta regresiva para el sistema de Staro iniciaba, y quedaban segundos, justo en el momento de la explosión y la finalización del sistema. Lograban subir a la escalera del helicóptero y escapar de la explosión, aunque esto tuvo efectos en Staro. Lograron escapar a tiempo, y apenas ella supo que sus padres estaban bien, se desmayó. Sus padres estaban a salvo, aunque aún estaban en tratamiento. Staro quería ir a ver a sus padres, pero sabía que no la iban a reconocer. Pero no era así. Ellos llegaban ante ella y sabían que ella es su hija preciosa. Por fin podían estar juntos. Nan les había explicado todo, y estaban felices de poder estar junto a Staro, junto a su familia completa. Desde ese momento adoptaron a Goofy como su hija, considerándola una legítima de los Lee. Claro que jamás dejó de ver a Jason, con el cual tenía una agradable relación. Relación que aún era difícil de asimilar para sus hermanos. Sin embargo, Nan llegaba para informarles algo. Que el cuerpo de Joan había desaparecido. Había buscado entre los escombros y no lo encontraron. Al parecer, alguien poderoso lo había estado ayudando. Y claro que sabemos de quién se trata. De Piastowe. Alguien que pensaba acercarse a Staro y a Jason. Pero ya no significaba un problema. Por otro lado, ya Jason había estado preparando un regalo para Goofy, pero ella odiaba su exageración. Sabía que él estaba planeando algo, pero no se imaginaba qué, y nadie le contó de nada. Sin embargo, la noche especial llegó, y Goofy sabía que él estaba preparando una sorpresa. No quería que fuera algo exagerado, esperaba lo peor. Pero la verdad es que todo fue especial. Al ver que un joven estaba evitando su mirada, Staro supuso que es parte de esa organización que ayudó a Joan, pero no. Todos eran contratados por Jason, pero al momento en que ese chico dijo acción, Goofy agarraba a Jason y lo escondía bajo la mesa. Iniciaban los fuegos artificiales, pero ella ni los vio. Al momento los padres de Staro llegaban y le explicaban que no es momento para actuar así. Todos estaban ahí, su familia e incluso el abuelo de Xiao, su mejor amiga Char, y le contaban que todo esto había sido planificado de antemano. Todo para que Jason pudiera decirle esto. Antes de conocerte pensaba que podía controlar mis emociones por completo. Pero después de conocerte, capturaste mi corazón. Tu inteligencia y valentía me hechizaron. Yo siempre seré tu respaldo. Así que, Staro, ¿me darías una oportunidad para vivir junto a ti por el resto de mi vida? Y claro que Goofy aceptaba. Aceptaba estar con él por el resto de su vida. Y lo mejor es que todos estaban presentes ante este hermoso día. Dado a que no habían dudas, Jesus ya quería casarse con ella en este momento. Pero para su padre, aún son muy jóvenes y tienen mucho futuro por delante. Así esta historia llegaba a su fin. Pues Goofy finalmente le daba el sí. Espero les haya gustado mucho esta historia. La verdad es que ha sido muy interesante, de principio a fin, con el renacimiento, con la situación de Jason, las maldiciones y todo esto. Ha sido muy divertido y me ha encantado la historia. Recuerden que pueden apoyar a los creadores leyéndola en su plataforma oficial. Sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Estrenos de nuevas historias. ¡Hasta la próxima!